Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the crown, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment. Now is your time, so prove yourself and así que mientras Crisis tiene que reposicionar, muerte rodante todavía esquivada ahí, no, Adi que la guarda entonces, ahora sí, para ver si hacía un poco más de daño, pero primero caía Krim, ahora cae también de parte de Lissandra el soporte, y atención también porque muere el tirador, que problema para Undead, se cae la torreta. Me parece, no, pero mal se van a iniciar igual. Ese viene la definitiva, dejar no agarrar a nadie en el Margarita. ¡Uy! Sancho por detrás, aparece mientras tanto por el flanco, la Irelia, que va a matar a uno, va a matar a James entonces, y ahora el ring, y señores, y aparece Mordekaiser, peluca muy bajo de vida, por eso se van de Scrappy, un nuevo asesinato, lo va a buscar a Gaston, seguro que lo consigue. Tremendo. Asesinato triple para Scrappy, señoras y señores, y Surus pelea bien. Fíjate que Surus pelea en un lugar incomodísimo. Pero sale vivo, sale de Irelia que viene a sumarse a esa parte. La sacan a Margarita, viene la redención. Se va la Sasayo con el imparable, pero ni siquiera es muy bueno de parte del ground. Se manda la línea trasera. La pelea se da en mucho, mucho en área, mucho en área de parte de Irelia. Mientras tanto, Sorry tratando de gaitear. Pero ¿qué vas a hacer contra Irelia ahora cuando te estás destinando? Y viene el extremo. Y me parece que el señor que hizo un game y lo va a ganar con esto, James. Me parece que sí.
Ahí está entonces la sentencia de muerte. Así como entra Crisis, tiene que reposicionar. Muerte rodante todavía activada ahí. No, Adi que la guarda entonces. Ahora sí, para ver si hacía un poco más de daño. Pero primero caía Krim. Ahora cae también de parte de Lisandra el soporte. Y atención también porque muere el tirador. Qué problema para Undead. Se cae la torreta. Me parece, no, pero mal se va a iniciar igual. Ese es la definitiva, dejada no agarrar a nadie en el Margarita. ¡Uy! Sancho por detrás, aparece mientras tanto por el flanco, la Irelia, que va a matar a uno, va a matar a James entonces, y ahora el ringue, señores, y aparece Mordekaiser, peluca muy bajo de vida, por eso se van de Scrappy, un nuevo asesinato, lo va a buscar a Gaston, seguro que lo consigue. Tremendo. Asesinato triple para Scrappy, señoras y señores, y Zurus pelea bien. Fíjate que Zurus pelea en un lugar incomodísimo. Pero sale vivo, sale de Irelia que viene a sumarse a esa parte. La sacan a Margarita, viene la redención. Se va la salsa y otro de imparable. Pero dice que ella es muy buena de parte del ground. Se manda la línea trasera. La pelea se da en mucho daño en área. Mucho daño en área de parte de Suzuki. Mientras tanto, Sorry tratando de caitear. Pero ¿qué vas a hacer contra Irelia ahora cuando te estás de destinar y viene la extremación? Nada. Y me parece, señor, que Suzuki Gaming lo va a ganar con esto, James. Digamos la verdad, cuando tenemos la red móvil más rápida del país y encima nos vamos de vacaciones, ahí somos todos lovers. Pero lover, lo que se dice lover, es el que todavía no se fue a ningún lado y sigue siendo lover. Porque no es lo mismo salir con la tabla empapado del mar
salir con la tabla empapado, pero del bondi. Uf, qué chivo, mal. No es lo mismo estar tranqui en un parador 6 y pico que estar parado en hora pico y seguir tranqui. Es un logro. Y no es lo mismo caerte de la banana que caerte por banana. Yeso, ATR, yeso, ATR. Ni es lo mismo amanecer en la playa, ahí estás tirando hashtag, que amanecer en la playa. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal. Así que este verano, donde sea que te toque estar, disfruta con la red 4G más rápida del país.
seconds while you dream. A life never lives in peace. As you stand upon the ringing in your head like, whoa. So keep your eyes on me now.
Estimado comercio herido, preparen los combos que ahí vienen las combis. El cuarto de libra viene con papas y gaseosas gratis para los socios del nuevo Club Personal. Descarga la app del nuevo Club Personal y disfruta. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Así como entra Crisis, tiene que reposicionar. Muerte rodante todavía esquivada ahí. No, Adi que la guarda entonces, ahora sí, para ver si hacía un poco más de daño. Pero primero caía Krim, ahora cae también de parte de Lisandra el soporte. Y atención también porque muere el tirador. Qué problema para Undead. Se cae la torreta. Me parece, no, pero mal se van a iniciar igual. Esa es la definitiva, dejada no agarrar a nadie ni Margarita. ¡Uy! Sancho por detrás, aparece mientras tanto por el flanco, la Irelia, que va a matar a uno, va a matar a James entonces, y ahora el ring, y señores, y aparece Mordekaiser, peluca muy bajo de vida, por eso se manda Scrappy, un nuevo asesinato, lo va a buscar a Gastos, seguro que lo consigue. Tremendo. Asesinato triple para Scrappy, señoras y señores, y Zurus pelea bien. Fíjate que Zurus pelea en un lugar incomodísimo, pero sale vivo,
de Iberia que viene a sumarse esa parte, la sacan a Margarita, viene la redención, se va a lanzar a otro imparable, pero dice que ella es muy buena de parte del ground, se manda la línea trasera, la pelea se da mucho en área, área de parte de Supergaming, mientras tanto, Sorry tratando de caitear, pero qué vas a hacer contra Iberia ahora cuando te estás de definir y viene el tema, y me parece que el señor de que Supergaming lo va a ganar con esto, James. Ahí está entonces la sentencia de muerte, así como entra Crítica, tiene que reposicionar. Muerte rodante todavía activada ahí, no, Adi que la guarda entonces, ahora sí, para ver si hacía un poco más de daño, pero primero caía Krim, ahora cae también de parte de Lisandra el soporte. Y atención también porque muere el tirador, que hay problema para Undead, se cae la torreta. Digamos la verdad, cuando tenemos la red móvil más rápida del país y encima nos vamos de vacaciones, ahí, ahí somos todos lovers. Pero lover, lo que se dice lover, es el que todavía no se fue a ningún lado y sigue siendo lover. Porque no es lo mismo salir con la tabla empapado del mar que salir con la tabla empapado, pero del bondi. Uf, qué chivo, mal. No es lo mismo estar tranqui en un parador 6 y pico que estar parado en hora pico y seguir tranqui. Es un lover. Y no es lo mismo caerte de la banana que caerte por banana. Yeso, ATR, yeso, ATR. Ni es lo mismo amanecer en la playa, ahí estás tirando hashtag, que amanecer en la playa. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal. Así que este verano, donde sea que te toque estar, disfruta con la red 4G más rápida del país. Señores, estamos aquí para la séptima jornada de la Liga Master Fiverr. Mi nombre es Oxasiano. Me acompaña, como siempre, el señor 1984. ¿Cómo va, 1009? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Estamos acá. Una nueva jornada con 2 partidas. Así es. Y una nueva posición de casteo, ¿no? Tenemos, sí. Renovamos un poquito aquí y vamos a estar casteando de pie a partir de este momento. Así que tenemos la séptima jornada de la Liga Master Fiverr. Te recuerden que ustedes pueden ser parte de la conversación utilizando el hashtag respectivo. Hashtag Liga Master Fiverr, el que aparece detrás de nosotros, ahí está. En Twitter o en Instagram con @LVPARG. Así que no se lo pierdan. Coméntenos, mándenos screenshots acerca de lo que los mejores jugadores del partido, cómo lo están viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a pasar entonces al primer partido que se viene, que es el Fame Gaming contra el equipo de Isurus Gaming. Un Fame Gaming que es un equipo que gusta desde las ganas y un Isurus que viene en recuperación. Sí, un Isurus que viene en una gran recuperación, ¿no? Me parece que es desde que entró Zurdito, no es casualidad esto que Isurus Gaming hizo un cambio de 180 grados. Por otro lado, un Fame Gaming que ha aprendido a lo largo de las fechas a mejorar y pulir su estilo de juego, que si bien es tiene como un estilo de juego básicamente que está haciendo en todas las partidas, ya los equipos están empezando a castigar un poco ese estilo de juego. Así es, señores. El que eligió entonces el mejor estilo de juego más definido es Isurus Gaming. Pero primero vamos a ver la tabla de posiciones, a ver cómo están los equipos llegando a esta séptima jornada, porque va a ser la última. Ya terminamos la fase de ida, 1984. Sí, parece mentira. Pasó volando, ¿no? Pero bueno, ahí vemos jornada 7 en la tabla. Tenemos a primero a Knee Esports, lógicamente, como todos esperaban. Segundo, Bringitón. Tercero, Coliseo Dragons. Cuarto, a Nocturne Gaming. Quinto, a Furious Gaming. Sexto, Fame Gaming. Séptimo, Isurus Gaming. Y último en la tabla, Undead Gaming. Así es. Entonces tenemos a los partidos de hoy. Van a ser Fame y Isurus que quieren pelear a ver cuál va para arriba y cuál va para abajo. Exactamente. Undead que tiene que empezar a sumar si no quiere pensar en el descenso, ¿no? Sí. Realmente. Y bueno, tiene la oportunidad de hacerlo frente a un Benditón que tampoco puede dejar puntos porque si de ganar quedaría a 3 de Krim Esports, ¿no? Claro. Para ubicarse en la primera posición de la tabla. Por otro lado, comparte su segundo lugar con Coliseo y con el equipo de Nocturnes, que también viene en recuperación. Sí, básicamente sí. Lógicamente Krim Esports viene dominando esta jornada, este largo, todas las fechas. Creo que tiene una sola derrota, ¿no? Si mal no recuerdo. Así es. Así que es esperable igual el rendimiento de este equipo.
Así que veremos hoy qué nos espera. Mucha experiencia para el equipo de Crime Esports, pero vamos a empezar a hablar del partido que se nos viene, Fame Gaming contra Isurus. Y vamos a hablar de un jugador destacado de Fame Gaming que me parece que es momento de nombrarlo. Es que estamos hablando del carrilero superior, el señor Pandulce, el caballero de melena colorada. Realmente sí, en el carril superior está teniendo grandes rendimientos. Es un jugador que ha venido desde la humildad a participar, ¿no? Su primera participación en competitivo, con muchísimas ganas de participar en esta liga, lo veíamos en el Media Day, tratando de interiorizarse acerca de qué es lo que se venía, muy emocionado por poder plasmar su habilidad en la grieta del invocador, y lo está demostrando, como vemos en pantalla. Sí, básicamente una participación de kills de 63.50 y 8 CS por minuto, 8.50, que está bien para un top laner, una participación muy activa, y es raro ver un top laner que tenga tanta influencia en este tipo de meta, en estos partidos que estamos viendo justamente de Fame Gaming. Así que habla bien de Pandulce. Así es, Pandulce que bueno, se ha orientado en selecciones variadas, la única que repitió fue Fiora particularmente, pero lo podemos estar viendo jugando magos del avance dividido, campeones del avance dividido, sí, tanto como algún tanque de estos OP, digamos, del parche para dar pelea. Por el otro lado, tenemos, pero dentro del mismo equipo, tenemos Apocalypse como la contracara de la moneda. Sí. Un tirador que en las peleas de equipos está notando que sabe lo que tiene que hacer. Lo vimos frente a Coliseo, por ejemplo, sí, en la pelea de equipos. Pero que no le están asignando bien los recursos. El tema es que cuando tenés, como de carry, vos sí o sí necesitas recursos del equipo. Al menos que seas un hiper carry, minuto 40, una Vayne, una Real que puedes jugar solo. La mayoría de los tiradores necesita recursos y el equipo se los tiene que asignar. Porque básicamente es el rol del tirador es, mientras yo tenga vida, puedo hacer daño. Donde hay alguien que lo zonea, el AD Carry queda completamente inutilizado y no sirve para nada. Y yo siento que en Fate Gaming puede llegar a estar pasando eso. No se le asignan bien los recursos a este tirador, que es muy frustrante como AD Carry, que no te den recursos, porque básicamente hay poco que puedes hacer y no tenés impacto en el juego. Eso es lo que está pasando para mí. Es complicado el lugar de Apocalypse, ¿no? Porque Fame Gaming, en este estilo medio loco, él queda por detrás, pero después en las peleas de equipo se logra acomodar. Pasando al segundo equipo, que es Isurus Gaming, entonces, tenemos un Isurus que encontró una identidad a través de un cambio, ¿no? Nosotros le pedíamos un cambio en las primeras 4 jornadas. Sacamos bastante el hacha y le dimos para que tenga Isurus Gaming. Sí, le dimos. Porque se lo mereció, básicamente. Pero realmente el equipo técnico y el entrenador han buscado solución a los problemas que tenía Isurus Gaming y lo hicieron a través del ingreso de Zurdito en la jungla, ¿no? Así es. Que con la selección de Ivern en ambas partidas ha encontrado un estilo de juego que no es común en esta parte del mapa, no, en esta parte del globo, digamos, en Latinoamérica, que es poner un soporte en la jungla para que el tirador pueda jugar más cómodamente. Exactamente, es una especie de, si no lo veo con Ivern, posiblemente lo vemos con Nunu, ¿no? Que es, hay otro pseudo soporte que puede llegar a tener este equipo. Y lo que destaco justamente es que la semana pasada tuvo un mal comienzo de partida con Ivern. Lo mataron 2 veces mal parado. Sin embargo, se recuperó bien, hizo bien su trabajo. Y esto habla bien justamente de Zurdito, su mentalidad, su fortaleza como jugador. Y creo que este cambio Isurus le hizo más que bien. La verdad que sí, estamos viendo un Isurus renovado. Habría que trazar una raya entre la cuarta jornada para atrás y la cuarta jornada para adelante. Perdió los primeros 4 de manera categórica y sin saber mucho lo que estaban haciendo. Es que era otro equipo, era verdaderamente otro equipo, Isurus Gaming, antes de la fecha 4. Hicieron un cambio de mentalidad, tocaron fondo básicamente en la fecha 4. Y dijeron, hasta acá llegamos. Y verdaderamente, bien por el equipo técnico y bien por los jugadores que supieron básicamente decir, tenemos que cambiar porque nos vamos al fondo de la tabla. Así es, por otro lado, bueno, tenemos un estilo definido que juega Isurus, ¿no? Que es esto de jugar el soporte en la jungla, soporte que acompaña a Kimi, darle el lugar a Kimi para que sea la superestrella. Y la pregunta es, ¿fue un recurso desesperado para salir del fondo? ¿O es un recurso que Isurus, es un estilo que Isurus pretende mantener y llevar hasta las últimas consecuencias? El tema es que cuando vos dependés de un jugador, que en este caso es el tirador, dependés enteramente de que Kimi se sienta confiado, de que hay ciertos factores que tienen que cumplirse como para que Kimi tenga un impacto en la partida suficiente. Básicamente, cuando otorgás todos los recursos a un jugador, dependés exclusivamente de ese jugador. Si Kimi se muere en alguna tifa mal parado, minuto 30... Sí, pero el punto es que Scrappy juega Wildcard en esta composición de equipo. No lo hemos visto con Irelia, lo hemos visto con Sion. Quiere decir que de alguna manera juega con el grupo de 4, digamos, ¿no? A defender a Kimi,
pero en el carril superior puede tanto poner un Zion como para ir para adelante. Claro. O la Irelia que le vimos en el último partido, ¿no? Que realmente brilló. Así que sí, le veo buena cantidad de recursos. Ahora, es raro que un equipo decida jugar alrededor del tirador y del carrilero superior y no con la presión en medio, medio o en jungla, digamos. Claro, exactamente, sí. Es raro que en los extremos se centran, sí, básicamente. Pero bueno, a Isurus le está funcionando y eso me parece que es lo que les importa, sí, básicamente. Vamos a ver Kimi cómo se llega a desempeñar hoy y vamos a ver si le banean Iver, ¿no? A Zurito. Así es, la contracara, ¿no? El equipo de Fein Gaming es un equipo muy caótico, un equipo que busca escaramuzas, que busca peleas alrededor de dragón, especialmente dentro de las últimas dos partidas. Fein Gaming logró conseguir 7 dragones. Esto quiere decir que, de alguna manera, su desempeño empieza en el juego medio, ¿no? Un claro, poco después de que termine la fase de carriles. La fase de carriles, Fein Gaming es como que dice, bueno, farmemos hasta donde podamos. Si cae la torre, tiene que caer. Y lo que tiene Fein Gaming es que no utiliza las placas. Al no pushear tanto, no tener tanta dominación de línea, jugar tan pasivamente, esto los castigan los equipos con... tirándole las placas. Entonces, todos los equipos a lo largo de las fechas han tenido un inicio mayor de oro, de ventaja en el early game, que después Fein Gaming puede, en peleas de equipo, en dragones, en teamfights, sostener en el juego temprano. Totalmente. Pero bueno, nosotros nos estamos preparando para la partida y para eso vamos a ver la alineación de ambos equipos. Empezamos entonces por Fein Gaming, que va a tener a Pandulce en el carril superior, Cassette en la jungla, Curco, carril central Apocalypse el tirador y Salo en soporte. Por parte de Isurus Gaming vemos en top, tenemos a Scrappy, en jungla Zurdito, medio acá vestible, tirador Kimi y de soporte de Cassette. Así es, señores, y vamos a ir a selección y bloqueo de campeones en breve. Terminamos acá de ver la alineación de Isurus Gaming y se viene un lindo partido, ¿eh? Hay muchas, sí, cosas que analizar en este Picky Back. Hay muchas cosas. Iver quedará libre, Mordekaiser quedará libre. ¿A qué quiere jugar Fein Gaming? ¿Quiere jugar Victor Top? ¿Quiere jugar Fiora? ¿Quiere jugar Zion? Hay muchos picks de ambos equipos que tienen su propio estilo. Ya vemos que, fíjate, Fein Gaming le baneó Caitlyn, dijo chau Kimi. Fein Gaming banea a Caitlyn, entonces va a banear Urgot como segunda selección. Y Poppy baneado contra Caseta, la selección particular, ¿no? Sí. Este ban que lo hemos visto repetido a lo largo de las semanas en contra del jugador Caseta, en contra del jungla de Fein Gaming. Y a Akali baneado por parte de Isu. Banean a Akali, que en el 9.2 sigue teniendo presencia. Por otro lado, vemos que también banearon Urgot, y como mencionaste, Poppy, este ban targeteado este jugador. Y quiero mencionar que está bueno tener un jugador que se sepa destacar con, digamos, el ban de Iver. Ban de Iver, entonces. Bueno. A eso voy, justamente. Cuando tenés un jugador que se desempeña muy bien con un campeón que no es tan común, está bueno tener ese recurso de que el equipo contrario tenga que gastar un ban en Poppy, en Iver, y cambiar un poco, básicamente, la fase de baneos. Así es, Aatrox va a ser el ban, entonces Lucian va a quedar abierto. Vamos a ver si Apocalypse favorece esta selección. Podría ser la Irelia, si no, también para denegarse el Scrappy, que lo, sí, hemos visto jugar con Irelia. Y acá la primera gran pregunta. ¿Qué va a jugar Zurdito que no sea Iver? Vamos a ver. ¿Va a seguir en el rol de soporte-soporte o va a ir a soporte a pseudo-soporte-utilidad? Yo creo que vemos ahí el pick de la Lissandra. Quiere ir por CC, Lissandra medio. Se queda libre Lucian y Irelia. Dos picks bastante fuertes. A lo que quiero ir, creo que... no hay que subestimar para mí al equipo técnico de Isurus Gaming, que va a decir, le van a venir a Ivern seguramente, así, sí, que vamos a ver, Zurito, qué puede llegar a ir. Vemos que está Lucian ahí piqueado, que me parece una muy sabia elección por parte de Isurus Gaming. Esta Karma que claramente... Me parece interesante. ¿Vos decís que irá Karma jungla? No. Yo le dije el otro día al señor Zurdito, ¿qué pasa si me banean el Iver? No, qué sé yo, no sé. Le digo, pero juega Karma jungla. Si te banean y tenés Karma, está todo bien. No, sí, no creo que vaya, vos decís que va a ir Karma. Puede ser, ¿eh? Es una posibilidad. No la podemos descartar. No. Y siendo que no la podemos descartar, esta es una selección flexible. Sí. Veremos qué es lo que pasa con la Karma. Tenemos Sivir en contra. Me pareció muy inteligente de parte de Fein Gaming denegarle a Cabestible Lissandra, que también fue una selección muy relevante. Sí, vemos que van esta Sivir, que me parece sabio piquearla en primera rotación por el hecho de que Isurus Gaming, yo estoy seguro que se lo hubiese baneado en la segunda selección fase de ban. Y vemos a Tarik.
Vemos entonces la denegación de Tarik. Y esto también viene por el lado de Zurdito. Porque Zurdito dijo, mirá, mi Tarik Jungla está afilado. Y señoras y señores, la karma se perfila cada vez más a ser la selección del equipo de Isurus Gaming. Todavía está abierto. Todavía está abierto a top, medio, a medio. Top y jungla. O sea, puede ir cualquiera de las tres. Puede ir cualquiera de los cuatro roles, en realidad. Soporte también, ahora ya no por el Brown. Claro. Pero está muy abierta esta fase de selección y bloqueo de campeones. Pero me gusta mucho lo que están haciendo ambos equipos en el Brown. Fame porque está atacando lo que Isurus ha jugado bien las últimas semanas. Sí. Y Isurus por decir, nosotros jugamos a esto. Y de acá vamos a partir. Y de acá queremos salir adelante. Sí. El tema de Isurus es que me parece que está saliendo el draft como ellos quieren. Porque dicen, nos banearon Ivern, ya está. Nos dejaron Lucian. Entonces vamos a aplicar este tipo de composición. Por lo que veo, me parece que Isurus Gaming se está perfilando a una composición de jugar con el Lucian, un early game, ganarlo y en no golear. Por otro lado, Fain Gaming con esta Sivir. Básicamente están jugando a un wave clear. Tienen un wave clear de muy muy grande con la Lissandra, con la Sivir. Así que vamos a ver cómo va esta segunda fase de selección y picks. De otro, por otro lado también Tari, que es muy bueno contra Brown. Es una de las selecciones que, creo que lo dije en alguna oportunidad, en alguno de estos de estas jornadas, que me hubiera gustado ver a Tari contra Brown, particular por la predominancia de Brown. Me hubiera gustado ver a un Tari porque es muy bueno en línea contra este campeón. Sí. Y me parece muy bueno de parte de Fain, en particular contra Isurus, donde Zurdito ya había dicho que por ahí le pintaba piquear Tari Jungla, ¿no? ¿Por qué no? Sí, vemos que ahí banean Sejuani, así que Fain Gaming no quiere tener una Sejuani en contra. Por otro lado tenemos este Van de Kha'Zix y Elise por parte de Isurus, que son estos junglas que tienen predominancia en el juego temprano. Y ya hemos visto Elise. Entonces, al ver un Jarvan, me parece que esta sí Jarvan va a ser jungla. Jarvan jungla, entonces Karma medio top es lo que va a pasar. Y la pregunta ahora es, si van a jugar Karma, ¿van a jugar Frostfang? Vamos a ver. Frostfang Karma top. Podría ser. Vamos no a ver está, esta estrategia. No está bañada no en esta está, competición. Claro, exactamente. No está bañada. No está bañada en esta competición y no está hotfixiada. Claro, estamos en el 9.2 todavía. Igualmente lo hotfixiaron en el live. Sí. En el live lo hotfixiaron y lo hotfixiaron en alguno de los servidores competitivos sí del mundo, especialmente en Norteamérica, en la LEC y en la LCS norteamericana, pero en esta competición no está bañado todavía. Un curioso dato, en la LSK, la liga coreana, los jugadores votaron por si querían que se banee o no, y los jugadores dijeron que no, que básicamente esté ese... Es razonable pensando desde el punto de vista coreano por cómo juegan ellos alrededor de la visión, ¿no? Sí, sí, pues son locos, básicamente. Básicamente. Vemos Zac y Jace por parte de Fain Gaming. ¿Vamos a hacer un Cillian? Parece un Cillian la última selección de la grieta del Invocador. Y esto apuntaría que sí, que Karma probablemente vaya al carril superior. Esperaría ver un Frostman si Karma, considerando que tiene un Jace enfrente. Tiene sentido. Y lo vas a querer denegar, ¿no? Sí. ¿Cómo es la estrategia de Frostman? Si contan un poco para el que no sabe. Básicamente esta estrategia es, por más loco que suene, ¿no? Es no farmear en absoluto más que la canon. Más que esta canon que te da 60, 80 de oro que vas escalando. Y autoatacar constantemente, autoatacar, autoatacar, autoatacar. ¿Qué? Con el Frostman que te da oro y la cleptomancia. Te da oro constante. Entonces eso te va emparejando el oro que hay en contra del carrilo superior. Y lo que pasa es que te está pusheando constantemente el otro. Entonces no te puede gankear el jungla. Es algo muy, muy, muy rebuscado que se vio hace dos semanas y que se empezó a aplicar. Porque cuando termina la misión, justamente el top laner tiene 3 wards, aproximadamente minuto 8. Cambia el lente por la... cambia la vartija por el lente para tener para limpiar wards. Entonces tenés 3 wards más en el equipo, mucha presión en términos de visión. Y tenés este lente que te deja limpiar justamente toda la visión. Y lo hemos visto también en la escena coreana, en particular, incluso sin la cleptomancia. O sea, con el Frostfang solo. Sí. Y sin la cleptomancia. ¿Por qué? Porque Corea en particular considera... En realidad funciona por dos motivos. Por el tema de la visión, sí, que vos podés utilizar la ventaja de tener varias Sight Stone, digamos, claro, varias piedras de visión, ¿no? Para controlar mejor la visión del mapa que el equipo rival, si el equipo rival no hace lo mismo. Sí. Y por otro lugar tiene una cuestión adicional, que es que existe una recompensa por el diferencial de farm que haya, claro, entre vos y tu oponente de línea. Exacto. Entonces,
Lo que ocurre es que finalmente, a pesar de que vos no farmeás eso, se ve compensado si lográs conseguir algún asesinato, claro, por la recompensa que tenés con el diferencial de farm. Entonces, exacto, al final de cuentas, la estrategia es un poco más débil en el juego temprano, donde tenés, vas a tener menos oro, pero lo vas equiparando con estas formas de generación de oro adicionales. Pero en el juego medio, cuando se esfuerza alguna escaramuza, alguna pelea de equipo que te sale favorable, recuperás y superás ese oro, claro, con la recompensa. Sí, básicamente. Así que es una estrategia que tiene muchas ventajas, pero lo que destaco principalmente es que tener 3 wards más en el mapa es, te puede cambiar el juego. Te puede cambiar una teamfight, puede ser que vos empieces una teamfight a causa de esa visión. Así que me parece una buena estrategia. A ver, si pensamos en cómo jugó Isuru Gaming, le cae como anillo al dedo el, sí, Frogmancy. El tema está la teoría y la práctica. Vamos a ver cómo se pone en práctica, porque hemos visto en mucho en la LEC, creo que... No sé si en NA lo intentaron replicar y no les salió. Sí, con Juni con el Sigan en el carril superior, ¿no? Sí. Pero bueno, por otro lado tenemos a Caseta con el Zac, que va a gankear medio seguramente. Así que va a tener que estar muy atento, Cabestible, a qué es lo que pase con este Zac. Sí, porque el tema es que vos tenés un Zac y en top tenés un Jace que va a estar pusheando constantemente. Es probable que esta karma la puedan llegar a diviar. Pues si tiene pasiva el Zac, puede llegar a sacrificar esa pasiva por matar a la karma, sacarla de la línea y tirar varias placas. Entonces hay que tener cuidado. Así es, el Jace puede tirar placas rapidísimo. No creo que el Jace le quiera machar la Frostmancy a la karma, si es la estrategia que va, que decide ir al final. Me parecería erróneo. Digo porque Jace es un personaje agresivo, ¿no? Va a querer tratar de snowbolear en base a asesinatos, en base, sí, a las placas. Lissandra quizás sí, pero tampoco me parece muy relevante, porque de última, Lissandra tiene la posibilidad de rotar a otros carriles, ¿no? Y claro, generar presión a través de dive. Es exactamente lo que tiene Lissandra, es que te puede pushar constantemente la línea, encerrarte abajo de la torre y va a rotar para top, para jungla, para bot. Eso es lo que tiene justamente la Lissandra. Así que vamos entrando a la partida. Ya se nos vamos a ver. Y ahí está. Uf. Señores y señores, todos en el carril superior. Y finalmente, si la karma va a usar Frostmancy en encerrar, el carril superior y lo van a encerrar a Pan Dulce, va a flashear, que puede estar en problemas. No, Scrappy, ¿por qué no sacó el Tide? ¿Por qué no sacó el Tide y ahora Pan Dulce se quiere dar vuelta? Caseta que se acerca. Mucho daño de parte de Isurus, pero simplemente no van a mandar a base. ¿Por qué no sacó la W? Sí, ¿y por qué Kimi dashea para adelante? Epa, ahí lo pinguean a Kimi. Así que sí, ¿por qué no sacó la W? Eso es lo más extraño de todo. Muchas cosas que hacen los jugadores es que esquilean apenas están en la base. Y eso es lo que no hay que hacer, por lo menos con personajes que tenés, digamos, distintos tipos de variables. Sacó la Q, pero bueno. O sea, en solo Q está todo bien, pero en el juego competitivo, y si vas a realizar un invade... Sí, esperá. Esperá un poquito. La última podrían haber estirado ese invade, ¿no? Y tratar de hacerle daño al jungla como para sacarlo de ahí. Fíjate que ahí Surus está invadiendo, le está invadiendo el blue a este Fine Gaming, que no tiene ningún tipo de idea. Así que vamos a ver cómo responde este Zac a este invade. Fíjate que ahí la bot lane de Isurus Gaming, tanto Kimi como Nekasten, están... llegaron tarde a la línea como para disimular que le dieron leash. Una de las grandes cosas para darte cuenta si le dieron leash o no es ver el maná de los contrarios. Acá el Braum está full maná. Le hubiese tirado una Q al jungla. Lo mismo con Kimi. Le hubiese tirado una Q al blue. Entonces, al venir el full maná, eso es como... puede ser raro. Así es, pero una buena aturdimiento de parte de Salo. Sin embargo, la réplica es de Kimi. Y en el carril inferior, bueno, vamos a tener mucho farmeo. Salo y Apocalypse es una línea Sivir Taric, que básicamente quiere escalar y no mucho más que eso. No le interesa pelear. No le debería interesar pelear tanto a este Taric como a esta Sivir. La Sivir tiene que priorizarse en farmear 45 minions, sacar ese espadón, esos 1300 de oro. Y después pushear la línea. Pushear. Para nada, por nada del mundo pelearle a este Lucian. Porque el Lucian Braum, que se va a encontrar con Jace en la parte superior. Sí, se encuentran ahí, lo vemos en el minimapa. Se están paseando. Así que se están viendo las caras. El Jace va a vaquear en cuanto ve que está la karma. Lo que mencionaba justamente acá de la Sivir es que no le interesa pelear cuando está este Braum. Y Lucian, pues es fuertísimo. Recordemos que la pasiva del Lucian surge efecto, justamente se complementa con la pasiva del Braum. Así que lo único que tiene que hacer la Sivir acá es farmear. Nada más, nada vemos. Mientras vemos que hay que estar pendientes acá, se lo menciono ahí a Houston, ¿no? El tema de ver el oro cada un par de minutos para ver cómo se va manteniendo esta karma.
que ya tiene tres minions. Así es, tres minion karma, va a comprar un sentinela. No, saca un sentinela de visión con la criptomanía. Sí, sí. No se puede comprar más sentinelas, me quedé. No, lamentablemente no. Me quedé en Season 2, sí. 1009. Season 2, Season 3. Esas Season donde había wards por poco, todo el mapa. Un poco demuestra esto del Frontman's y que en términos de visión me parece que Riot Games en algún momento va a tener que hacer algo con el juego. Y sí, van a tener que recambiar algo, porque a mí me gusta particularmente este tipo de... Porque para rebuscarlo tanto, sin embargo, Salo puede estar en problemas. Un buen aturdimiento frente al carril inferior del equipo de Isurus. Va a evitar la acción. Pero bueno, el avance de Kimmy y Kasten ahí está, ¿no? Sí, acá está. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que salir a buscarlos. Tienen que aprovechar esta pasiva del Braum y el Lucian. Entramos que en tops están a las piñas, ¿eh? Así es, Zurdito logra cubrirse. Salo, mientras tanto, muy bajo de vida. Kimmy con el destello hacia adelante, pero tiene una ignición. Utiliza la curación. Salo, los autoataques de Necasten. Y va a ser la primera sangre. Entonces tiene que retroceder Kimmy porque le está matando a los súbditos. Y la primera sangre será que de Isurus Gaming. Primera sangre Isurus Gaming, como mencioné, justamente no tiene que pelear Apocalipsis y Salo contra este. Zurdito que erra el combo. Se va a encontrar con Caseta. Vamos a ver qué hace. El escudo salta para el otro lado. Se robó, creo que la principal experiencia. Me parece que lo pudo smitear ahí el Zac. Lo que mencionaba Bot es que no tienen que pelear, justamente. Y lo que destaco ahí, bueno, no es lo que destaco, lo que me llamó la atención es que Kimmy retrocedió como si estuviese en 10 de vida. Tenía más del 60% de vida y el Tari que estaba a 2 autoataques. Pero bueno, se terminó llevando la primera sangre y Isurus Gaming, que es lo que importa. Ya ahí vemos la Karma autoatacando a este Jace. Sopapeándolo un poco. Ya el Lucian va a retroceder con 42 minions encima. Ya la siguieron, parece que esta wave van a vaquear y ahí sí va a tener el espadón. Y ahora te cambio un poco la perspectiva de la línea cuando vaquea la seguir. Hagamos la repetición. Fíjate cómo dashea. Lo clave está acá justamente es que Salo tiene esta pasiva del Braum encima. Y ahí fíjate cómo retrocede, que se reposiciona muy atrás. Esto le fuerza al Braum a flashear. Así que yo creo que podría haber avanzado Kimmy, pero bueno, no lo hizo. Decidió no exponerse más. Se termina llevando la primera sangre del Braum ahí. Holdea al Braum, los minions para la oposición. Scrappy, mientras tanto, en el carril superior, como vemos, sigue en 3 de farm. Sí. El Sealer no ha ido por la Kleptoman, ¿sí? Va a ir por Aeri. Sí. Va a ir. Y tenemos la opinión de la gente, señoras y señores. A ver qué es lo que dice acerca del partido. Ahí está, 72% para Isurus es la ventaja. El favorito de Isurus Gaming, sabemos que tiene una fanbase enorme, pero que igualmente viene bien. Viene jugando partidos muy sólidos, más que nada con Zurito en la jungla. Así que vamos a ver cómo va a lo largo de la partida, si se refleja justamente este resultado del público. Entramos que en medio ya están los dos nivel 6, recordemos el Cillian, ya tiene la definitiva, que hace que si se le activa y muere, vuelve a resucitar con el Goku. Así que ya vemos que la Sivir optó por botas de Berserker, que me parece muy llamativo. No diría erróneo, sino llamativo por el hecho de que estás constantemente atacando con la Sivir. No me parece mal. O sea, no es una Caitlyn, digamos, que te interesa un poco más la velocidad de ataque, ¿no? Exacto. Pero cumple la misma función que seguir pusheando, de seguir pusheando. Sí, pusheas un poco más lento, sacrificás daño por... ataque speed y movilidad. Pero fíjate que ahí Necasten tiene un poquito la dominación del Bush. Y acá la botlane de Fine. Y la van a tener. Igualmente sí. Son 4 súbitos. Va a empujar la oleada eventualmente Scrappy, intercambiando con Pan Dulce. Todavía no vemos la primera recompensa, pero ya pronto, ¿no? Supongo que a los 50 ya, súbitos. Sí, ya pronto la veremos. Mientras tanto, la Karma. Ya interpreto, le falta poco para terminar esta misión por parte de ese ítem de soporte. Y vemos que están los tres ahí en botlane. Fíjate al Zac, ya lo vieron. Perdón, al Jarvan, ¿lo vieron? Ahí se va a acercar. Va a avanzar el Jarvan entonces para tratar de limpiar la visión cuando se viene Caseta y se lanza con todo con la pasiva del Taric. Puede estar en problemas. Nivel 6 el Lucian, pero lo cubre perfectamente Necasten cuando venía la iniciación de parte de Feint. Y bueno, retrocede el Jarvan, finalmente no ocurre nada, pero... Está presente, Zurdito. A costa de un flash, lo que tiene es justamente el Zac que te inicia. Fíjate, le inició casi al lado de la torre. Tiene una iniciación muy grande el rango de iniciación del Zac. Así que va a tener que tener cuidado, Zurdito, con esto. Por lo menos en los primeros niveles, cuando tiene muy poca vida. Acá vemos que Scrappy ya está empezando a farmear. Esto porque va a vaquear justamente, a utilizar la teletransportación. Y va a volver a la línea. Mientras tanto, en botlane, 15 minions de ventaja. Ya la Lissandra ahí se pone...
una pequeña recompensa sobre sí misma, porque tiene 81 minions. Vamos a ver si esta Lissandra empieza a rotar un poco, si la van a adiviar a este Scrappy. ¿Por qué no tiene recompensa el tope? Lo que me está llamando poderosamente la atención en este momento. No sé si será... No recuerdo si es por la diferencia de oro total, que se puede llegar a interpretar que no es tan grande. Entramos que ahí la Lissandra la van a encontrar, esta Karma, me parece. Me parece la van a encontrar. Si la encuentra, está... termina flasheando Scrappy bien. Así pero es, la van a se viene la acción encima de Scrappy. Puede estar en problemas. ¡Claro que lo está! Sí. Porque son tres. Y el asesinato se lo lleva a caseta finalmente. Bueno, la divieron a la Karma después del TP. La divieron a la Karma. Era necesario ese dive. Era cantado, inclusivemente. Fíjate, no tiene botas. Le forzaron un flash. Y lo más importante es que le gastaron el teleport. Así que esto tiene mucho valor para Fain Gaming. Empiezan a farmear un poco las placas, le empujan la línea, empiezan a dominar un poco la parte superior de la jungla. Entramos que a Vestibla ahí está molestando con sus bombas a esta Lissandra, que se pone ya con 88 minions. Tiene 7 minions de ventaja sobre este Zilean. Lo que me sorprende es que todavía Isurus no se reposicionó sobre este dragón de las montañas. No le está interesando tanto el dragón. Y tiene que ir... Caseta tiene que empezar a mostrar un poco más de presencia en la botlane porque la Sivir se está quedando muy atrás en términos de farm. Es que la va a dejar atrás, ya te lo mostró con ese gank en la top, que la Sivir no es de su intención. También botas de Berserker es una construcción que vas cuando estás abandonando un carril. Atento que Zurito le va a encontrar a este Kurko que tiene muy poca vida, no tiene maná. Así es, lo va a encontrar a Kurko definitiva de Harvan, señoras y señores. No lo quería. Y tenemos un asesinato. Sí, Zurito no lo quería. Era un autoataque más y decidió tirar la ulti ahí. Dijo, no, yo te quiero matar con la ulti. Era para imponer respeto, ¿no? ¿Viste? Sí, básicamente creo que es al grito de Demacia, es dijo. Como un mensaje, ¿no? Como que te puedo matar con otro ataque, pero te tiro ulti. Solo es como un mensaje, se lanza con todo aquí, mi Apocalypse, lanzando la definitiva. Trata de devolver un poco de daño, pero no lo tiene, no. Como dijimos. Porque lo único que puede hacer es intercambiar. En este caso, saca sus botas mágicas, entonces la Karma. Y justamente lo que te decía, ¿no? Al grito de Demacia, a Demacia no le gustan mucho los magos. No. Menos los magos de hielo. Sí, no le gustan los magos. Entonces lo matás con la máxima autoridad posible. Básicamente. Ya no puede girar, ¿viste? Ya le cae mal a este Harvan de Demacia. Vemos en la botlane ahí que están farmeando las placas muy tranquilamente. Fíjate que Lucian ya tiene 114 minions. Se lanza con todo pan dulce sobre Scrappy, que lo logra inmovilizar. Llega pero Zurito, viene zurdito. El buen daño de Scrappy por el si momento flashea. Encima de pan dulce. No con todo lo metió, pero pan dulce no flasheó. Sin embargo, logra escaparse con vida debido al poco daño que tiene esta Karma. Ha salvado pan dulce el guerrero. ¿Sabes qué faltaba ahí? Un ulti del Harvan. Sí. Así que estas son las cosas que te castigan si vos gastás innecesariamente algún tipo. Y ahora parece que hacete en el carril inferior. Un poco ambicioso, me parece, este gank. Sí, ese gank. Muy sobreextendido, la Sivir no tiene maná, 50% de vida. Un poco ambicioso, más que nada considerando que Isurus tiene teletransportación ahí en este Zilean. Notamos que ahí Scrappy se va en 10% de vida. Ultiseus. Ya en medio tenemos una Lissandra que terminó su ítem. Así que... Y ahí está. Todavía no, no está rotando esta Lissandra, que tiene teletransportación. Así que vamos a ver si la puede llegar a utilizar. Más que nada castigar un poco a la bota. Ah, rotó el carril superior en el dive. Sí, lo que quise decir era que... Rote a bot, porque se le está yendo de la mano este Lucian que tiene 124 minions. Ya terminó esta tapada al rey infinito. Un montón de oro encima tiene Kimi. Vamos a ver si de alguna forma Faint decide priorizar un poco el carril de bot. Y ahora es donde empieza el verdadero juego. Ha terminado la misión la Karma, con lo cual va a tener 3 sentinelas más. Tiene 3 sentinelas. No cambió el trinket, eso sí, por el momento. Se olvidó, no sé si se olvidó o simplemente decidió no tener esta baratija para equilibrar los wards, porque no quiere salir de la línea. Ya vemos que Isurus está empezando a reposicionar en el dragon. Entramos que el Zac está ingresando ahí al carril superior para intentar matar a este Scrappy, a esta Karma. Yo creo que, bueno, en el carril superior puede haber acción, señores, porque el Zac está al acecho. Quedan 3 placas. Van a dejar el dragón. Si lo llegan a ver el Zac ahí, esto es un dragón instantáneo para Isurus. Más que nada porque tiene prioridad tanto en medio como en bot. Entonces, mirá la prioridad de Cavestible, eso sí que no lo esperaba en el matchup. Se lanza con no todo tiene el flash. Superior, Scrappy no tiene flash y va a morir seguramente frente a Pandulce. Bueno. Y acá muestra de vuelta la prioridad del equipo de Fain Gaming. Sí, es que fíjate que, bueno, justamente es Dragon. Vamos a ver si llega a tirarle la torre. El Zilean no tiene intenciones de ir a top. Sigue pusheando medio. Mientras tanto, vemos que ahí Caseta se va a lanzar.
Y es probable que si la karma... Y se lanza con todo en el carril inferior. Apocalypse, muy bajo de vida. Gran jugada del carril inferior de Isurus. Y está ganando en todos los carriles. El carril inferior de Feint está sufriendo un montón. Y sí, sí, sí. Está, se está desangrando el carril inferior. Ya hay 40 minions de ventaja. Tamer Brown se llevó estas dos kills. Kimi tiene esas dos asistencias. Le da 150 de oro cada una. El tema es que no se le vaya la mano a ese Lucian, a este Feint, que se lo dejó entregado encima en la selección de Pings. En la primera... en la selección de picks, quise decir. En la primera rotación se lo dieron. Y el tema es que no le salga el tiro por la culeta por esta composición que decidieron ir. Y fíjate cómo inician. Lo único que tienen que hacer ahora Kimi y Caseta es ir para adelante. De ayer para adelante, con esta pal re arruinado, tiene el daño suficiente para matarlos de un all-in. Así que... Inocencia de Apocalipsis en, mi... se paró en mal. Mi criterio. Sí, se paró mal. Mientras ahí vemos la cantidad de oro de diferencia por parte de Top. El tema es que en Top le farmeó las placas. Tiene una kill y una assist. Y esta karma la sacaron cuando volvió con la teletransportación. Terminó muy tarde esta misión. Se lo ve castigado de esta manera, con 2200 de oro de diferencia. Vamos a ver si Feint Gaming puede llegar a capitalizar esto. Mientras vemos que se está por armar en este heraldo. En el heraldo se viene Kurko. Buena ralentización de parte de Cabestible. Tiene que utilizar la garra para escaparse del área del heraldo, que va a ser el próximo objetivo que se compite la grita del invocador. Estamos ingresando en el juego medio. Parece que ambos quieren pelear esta pelea. Tenemos un sentinela de control. Kurko aparece en el carril central. Rápidamente el Cillian a tarea de limpieza doreada. La karma lo mismo, pero va a ir al carril inferior. Vamos a ver si Isurus Gaming decide hacer este heraldo, que tiene mucha presencia de juego temprano. Mientras vemos que Pandulce va a optar por este juego de jugar una isla, ¿no? Vamos a ver si decide aislarse completamente y generar una presión tal como para que Scrappy llame a su dito para gankear a este Jace, que está pushando constantemente. Y en bot vemos que es un 3 contra 3 nuevamente. Acá hay un ida y vuelta por parte de Pandulce y Scrappy. Se lanza con todo Zurdito para adelante. Puede que estar en problemas Caseta, pero no. Zurdito retrocede. Y ahora la pelea por el heraldo y por la torreta del carril superior. Cabestible se une. Le va a dar un nivel al Lucian. Mientras tanto, Scrappy peleando con Pandulce, pero está dos niveles atrás y muchos ítems. Activa su espada de Shogumu, pero no va a alcanzar entonces. Bien, Pandulce. Bien, Pandulce, que sabe que tiene la dominación completa sobre esta karma. Que no tiene la armadura suficiente, la vida suficiente. Así que este Jace va a estar generando presión constante, constante, constante. Y vamos a ver... Si Surus decía hacer algo a Scrappy, le van a decir a Scrappy simplemente sobreviví. Sobreviví, que te tire la menor cantidad de torres posibles. Mientras nosotros matamos a esta civil, le seguimos dando ventaja a este Kimi. Quedamos con Isurus, que le está dando muchos recursos a Kimi. Parece que ese es el caso, ¿no? Por otro lado, Feint, Kurko limpiando a un sentinela. La pelea de visión está por el heraldo. Y hablando de heraldo y transicionando hacia el juego medio, vamos a ver cómo ambos equipos están jugando el juego medio dentro de un ratito. Sí. Porque ambos tienen una dinámica diferente de lo que han cambiado a lo largo de estas primeras 7 fechas. Y vamos a ver un poco comparado cómo fue su desarrollo. Sí. Mientras tanto, y mientras prepara Houston ese contenido, tenemos que decir, la estrategia de Frostman sí le obliga a Riot Games a pensar un poco más en la visión con respecto al juego. Y pues están llegando a este tipo de recursos muy rebuscados, ¿no? Pues yo creo que... Y en un millón de años se me hubiese ocurrido a mí hacer ese tipo de estrategia. Así que vemos que hay mucha gente, muchos equipos ya buscando cómo llegar a tratar de jugar este juego de visión. Que no es suficiente. Es que está muy, muy, muy limitado. Entonces, tener estos tres wards más encima tiene un valor exponencial para el término de visión, para juego de visión, un juego estratégico. Es que lo que quiso hacer Riot básicamente en la temporada 8 fue... eliminar el juego de visión, ¿no? Eliminar el juego estratégico, que los jugadores tuvieran más noción de su posición en el mapa o de tomar riesgos ante la niebla de guerra, ¿no? Es que es eso, justamente. Es chequear entre equipos, decir, bueno, espero que no haya nadie acá, pues si hay alguien, se va a tener que armar. Por eso. Entonces, con esa decisión que Riot tomó, es que pasó el tema de los sentinelas, los trinques cuando se viene la iniciación sobre Necasten. Va a aparecer su Kurko sobre costado, la definitiva, doble definitiva contra Necasten. Va a ultiar Necasten ahora, pero lo agarran a Kimi, va a tener que flashear. Cabestible está muy mal parado. Ay, Kimi, está muy mal parado, me parece que va a morir, no pudo hacer nada. Ay, Kimi. No tenía destello, se acabó, señores, y el oro lo ganarse. El tema de lo que hizo Kimi es que dashó mal, quiso esquivar este stun del Taric. Y se encontró con una pared y con que no tiene flash. Le faltan 3 segundos, 4, 10 segundos para tener flash. Entregó mucho oro, entregó este heraldo. Error de parte de Isurus, fíjate que ¿no? Brown, este Brown no terminó muriendo con dos definitivas encima.
que termina muriendo Kimi, que intentó ir ahí a teamfightear un poco. Pero igualmente es una muerte que puede llegar a darse el lujo. Vamos a ver cómo sigue. Fíjate que ahí vemos la placa en pantalla. Así es, Fain Gaming favorece torres entre dragones y heraldos en los últimos partidos. Comparado con los primeros, mientras que el equipo de Isurus ha mejorado en dragones y torres, pero no en heraldos. No en heraldos, claro. Es esta cosa de jugar alrededor de dragones que tiene Isurus. Esto se ha impactado básicamente en la prioridad que le da Isurus a la botlane, los recursos que le da Kimi, y por parte de Fain Gaming, los no recursos que le dan a Spocalypse, que estuvimos hablando. Entonces, fíjate cómo ambos equipos tienen prioridad por sobre sus recursos. Sí. Entonces, nos encontramos con dos equipos con dos contracaras distintas. Que este Lucian, fíjate, ya tiene 40 millones de ventaja. No tiene más, simplemente porque recién murió. Entonces, esta placa lo que nos muestra es que Isurus está jugando alrededor de Kimi. Que está bien, les está funcionando. Pero que está dejando de lado a este Scrappy. Que se ve básicamente impactado en el término de oro. Y en este tipo de estrategia que quisieron hacer. Que a mi gusto no le salió tan bien cerrada, pero que bueno, al fin y al cabo tienen esos tres wards que es lo necesario. Sí, el problema está en que los puedan aplicar, y con un Scrappy que está aguantando la presión de Jayce, sí, no puede utilizar correctamente la estrategia. Pues la estrategia es meterse en la jungla rival, tenés ventaja de visión, que el rival te ha de invertir más oro en pings y por lo tanto no en ítems. Claro. O invertir más en lentes reveladores, por lo tanto no en wards. Lo que va a tener que hacer Isurus Gaming, si este Jayce desea presionar constantemente este carril inferior en este caso, va a tener que mandar a este cabestible con Cillian a que le haga un mano a mano a Jayce, que puede hacerlo porque con su definitiva revive, tiene buen wave clear, y Scrappy se puede juntar con el equipo, ya tienen 6 wards encima que le da, como dijimos, mucha relevancia a este juego de visión. Y viene el Aldo de la grieta para la torreta del carril central, pero recordemos que Cillian puede detener el impacto del escarabajo, pero no van a dejar pegar entonces Jelly. No va a caer igual, ¿eh? No va a caer la torre, lo va a limpiar, me parece, Isurus Gaming, pero quiere iniciar caseta con respecto a Esmeraldo, que va a caer. Y mientras tanto, doble bomba encima del Taric, esto puede ser la iniciación, lo mataron antes que puede ultiar, excelente la definitiva de Harvard, creando el campo de batalla en la línea frontal. Sin embargo, se escapa todo el equipo de Fain Gaming, solamente sacrifican a Salo. Bien, la Sivir ahí se quedó sin flash, así que bien por Zurdito, que le forzó este flash a esta Sivir. Entonces, esto va a tener que capitalizarlo en los próximos 5 minutos. Una Sivir muerta en 5 minutos, porque no tiene flash, implica que Isurus va a poder hacer este Baron muy fácilmente, porque tiene 2 dragones de montaña. Y van a poder transicionar este Baron a básicamente un inhibidor y al juego. Esa sería la teoría. Vamos a ver qué decía Isurus. ¿Por qué tiene estos 3 wards que todavía no les está utilizando? Y aparece Kurko. Mientras tanto, Zurdito estaba peleando con el jungla. Zurdito puede estar en problemas. Doble bomba acá encima de Zurdito. Tiene ulti, tiene a nadie. Tiene la ulti. Necasten tratando de escapar con un buen escudo. Aparece Pandulce de la parte de la retaguardia. Logra matar al Harvan, que ya se le ha ido de la definitiva, el rebote de Sivir. Activó su definitiva. Cabestible, corriendo. Logra activar su reloj de tiempo. Y con eso va a lograr salvarse. Pero a base de pickups, el equipo de Isurus se está complicando la partida solo. Se le está complicando y es contradictorio que se estén, que tengan pickups en su contra cuando tienen 3 wards más en la teoría. Scrappy no se ha juntado. Scrappy ha utilizado estos 3 wards para su propia visión, que es innecesario porque no la están gankeando, porque no hace falta gankear esta Karma cuando tenés un Jayce que te la solea un combo. Entonces, Scrappy tiene que juntarse con el equipo, tiene que empezar a guardear. Acá empezamos a la teamfight. Fíjate cómo se paró mal Salo. Zurdito entró con la definitiva, encerró a 3 de Fain, tiró este reloj y ahí terminó todo a costa de un flash de esta Sivir. Acá viene Zurdito, que le quiere robar este blue cuando no tiene visión por parte de atrás de lo que está pasando. Salta mal y al gastar su único recurso de salida, básicamente queda muy mal parado. Acá fíjate que hay una descomunicación porque Cabestible no le gritó a Zurdito, te voy a ultear, morite. Llega Pandulce, que lo timea bien al ulti. Lo tiene ahí a Kimi, que está mal posicionado. Cabestible puede sobrevivir. Acá básicamente lo que falló en Isurus es la comunicación. El Cillian ultió al Jarvan y el Jarvan salió. Sí, la comunicación con la definitiva de Cillian es vital, ¿no? Si no, sin va duda a tener que esperar Cabestible un poco más a ver cuál es la persona que quiere ultear. Le da un nivel a Karma, al menos con la experiencia que estaba. Ahí se juntó a Scrappy. Se empieza a juntar Scrappy y entonces dejan al Jayce. Vamos a ver, claro, vamos a ver qué hace el Jayce ahora, cómo va. ¿Cómo va a manejar Isurus esta presión dividida que tiene, que va a generar el Jayce?
Que como dije, mándenlo al Cillian, tiene por que favor. Mandar al Cillian, porque no, no, el Cillian no tiene otra relevancia más que básicamente poder pelear uno contra uno. Scrappy no tiene relevancia y Scrappy no tiene que estar ahí, sino el Cillian. Me parece que quieren sacrificar una última torre para sacar esta torreta del carril superior. Quizá sí. Ahora se den cuenta de cuál es la asignación de carriles correcta. Es que además, si Zurus quiere ganar, si no, Fain Gaming lo va a empezar a pesar por arriba. Y fíjate cómo se recuperó esta Sivir, que ya llega a su segundo objeto. Sí, ya llega a su segundo objeto. Recordemos que el Filo del Infinito es el Power Spike que está buscando. Pico de poder. Este pico de poder que necesita la Sivir. Que ya va por buen camino. El tema es que vemos un Isurus que tiene la presión sobre Baron. Me parece que lo van a iniciar y tiene el daño para solearlo, Tienen dos dragones de montaña. No sé si va a llegar Fain Gaming. Vamos a ver qué es lo que pasa. Van todos corriendo a la zona del Nashor. El equipo de Pandul se viene la teletransportación de parte de Karma y tampoco tienen visión de esta. Pero van a ver el lugar donde teletransporta. Cabestible está tratando de sanear. Como 20... Acá hay que comprometerse. 3.000 de vida, 2.000 de vida. 2.000 de vida. Le cortó la garra. Puede ser. Es el dragón para Isurus. Se tiene que escapar todos. Vamos a ver quién lo logra. Kimi lo hace con un destello. Buena primitiva de parte Balzac. De Tari. Caseta por el otro lado. Kimi atrapado en el medio de todos. Va a ir Pandul en busca de los asesinatos. Consigue uno. Logra escapar el Cillian o no. Vamos a ver qué pasa. Scrappy por ahora se escapa. Mientras tanto, Cabestible. El stun destello para salvarlo y hay un buen destello, un buen destello por parte de Salo. Bien. Agarrando a uno más y quedan con un Nashor. 4 por 1 quedan con un Nashor en el soporte. Esto a Isurus Gaming no le conviene, no le convenía. Hizo bien en hacer ese Baron, en empezarlo. Hizo mal en no decir vamos a pelear. Porque tenían la visión, sabían que Fake Gaming estaba yendo. Y Fake Gaming tiene la prioridad en términos de teamfights en área. Entonces, Isurus Gaming tendría que haber frenado ese Baron e iniciarse a pelear. No pueden aguantar este inhibidor, por lo tanto va a ser el primer inhibidor de la partida para Fain Gaming, que se perfila a ganar esta partida. Ojo, porque fíjate que acá empiezan y Kurko no sabe si lo están haciendo o no. Kurko ahí cuando ve que teletransporta a la Karma dice, acá lo están haciendo sin duda, hay algo mal. Ya cuando le ven que está en 3.000 de vida, acá es, vamos todos a este Baron. Isurus Gaming lo termina, pero acá fíjate, están todos los Isurus encerrados en un área muy chica contra una Lissandra. Entonces acá empieza el sac, acá inicia el sac, mejor dicho, cuando intentan todos salir, termina muriendo Kimi. Necasten allá a la izquierda se lo ve vaqueando. El Cillian sultea a sí mismo, pero está básicamente ante un Taric y Sivir que no tiene nada que hacer. Acá fíjate, ahí está el destello, ¿no? Lo divían a Scrappy, este destello por parte de Salo muy bien utilizado. Esto básicamente son 4 muertes a favor de Fain Gaming, ninguna a favor de Isurus. Tiene el Baron en uno de sus jugadores. Tendremos que agarrar mal parado ahí a Salo. Vamos a ver qué pasó ahí. Y esta Sivir que todavía no tiene este filo del infinito, que les es necesario. Así es, Salo no lo tiene, pero Scrappy se va a juntar con el único Nashor que tiene el equipo de Isurus Gaming. Pero van a hacer el Cillian al carril central. Sin embargo, han logrado matar a Sivir. Está en el carril superior haciendo el avance dividido. Mientras tanto, Kimi avanza el carril central. La amenaza de Kurko de que se tire. Apocalypse sigue avanzando el carril superior. Si no empieza a retroceder el equipo de Isurus, puede que Sivir se lleve el inhibidor sola. Vamos a ver qué pasa. Necasten se planta en medio para demorar la llegada de los super súbditos. Y tenemos una pausa. Una pequeña pausa. Vamos a hablar un poquito del oro que hay en partida. Hay 3.000 de oro de diferencia. Fain Gaming tiene 3 torres a favor. Esto implica que tienen un buen tipo de asedio, más que nada con este Jace, que sigue generando la presión constante. Y de hecho me sorprendió que la Sivir esté en top y no el Jace. La Sivir siempre tiene que estar en estas torres que decía si era el equipo contrario. En términos de oro, lo que vamos a ver, principalmente la diferencia está en top. Vemos que Pandulce tiene 4.000 de oro de diferencia, 3.900 para ser exacto, 3.900 de oro de diferencia. Que es un ítem entero. Pero lo que tiene Scrappy es que tiene 3 wards a favor. Es una Karma. Es un soporte más. Entonces esto a Kimi le da mucha relevancia. Ahora Kimi tiene una gran responsabilidad en el partido. Más que nada en términos de composición. Mientras que vamos entrando normalmente al partido. Y ahora la prioridad número 1 de la Sivir es sacar este filo del infinito cuanto antes. Y la resiliencia, ¿no?, del equipo de Fain Gaming ante la adversidad. Nuevamente queda atrás Apocalypse. Nuevamente deja la prioridad en el carril inferior. Sí, le dieron los recursos a Pandulce, que hizo su trabajo, como lo viene haciendo los últimos partidos, 4-0-1. Sí. A ver, está bien. Es muy arriesgado lo que hace Fain Gaming, básicamente. Pues dejan atrás, dependen de un tirador para el juego temprano o tarde.
y le dan prioridad a este top laner pan dulce que les puede sostener el juego temprano generando presión. Ahora le salió. Hay que ver si algún equipo le puede llegar a generar algún tipo de estrategia, porque donde tenés un equipo que le asigna recursos a su top laner, vas a tener composiciones muy parecidas y se arma este 2 contra 2 que se puede terminar todo ahí. Ya vemos sí, que... habrá que ver si puede adaptar en ese caso a jugar para el carril inferior. Mientras tanto vemos que la Sigra avanza, lanza su ricochet, no puede hacer nada de Scrappy, no tiene nada. Ya Scrappy es un soporte básicamente, no tiene maná. Es un soporte más para este Lucian, que tiene que sacar el filo del infinito, que no está yendo a filo del infinito por lo que veo en su itemización. No, está yendo por saqueador de esencia, si no me equivoco. Exactamente, sí, que no está errado. Lógicamente no va a ir a este filo del infinito cuando no tiene ningún ítem de crítico. Así sabemos es. Que fíjate la presión que está generando Scrappy, Pandulce en top. Y esto es un tema, porque no lo van a buscar este Pandulce. Le dan mucho espacio libre y fíjate. Pero siguen mandando la karma a top. ¿Por cuándo se va a dar cuenta Isurus que esto no es viable, señores? Pandulce le va a tirar una nueva torre, se lanza con todo Scrappy tratando de hacerle daño. Pero Pandulce resiste porque ya tiene mucho daño en contra. El escudo neutraliza al menos la descarga eléctrica. Lo único que le falta a este Pandulce es un poco de lifesteal. Y ya está, puede hacer su juego dividido constantemente. Fíjate. Mientras tanto se lanza Kimi para adelante. Buena parado, cobertura de parte de Necasten. Mientras tanto Cabestible estaba ahí por la zona. Sigue el daño en las torretas del equipo de Isurus Gaming, que no reacciona hasta ahora. Logra frenar la caseta en el salto en el medio del aire. Ahí lo van a buscar a top, me parece. Ahí vemos ahí Cabestible está yendo hacia top. Mientras en medio se le está apoyando constantemente, va a salir este dragón de viento. Así que ya vemos que justamente Fain Gaming busca a los dragones el juego temprano. Ahí es donde busca estos dragones para pelear, para generar algún tipo de presión. Y es por eso que vimos que justamente tiene 7 dragones en estos últimos 2 partidos. Porque no le molesta jugar este tipo de partido lento, este tipo de partido con mucha paciencia. Y se ha demostrado que la tiene. Entonces ahora al seguir posiblemente termine este filo del infinito. Y va a ser un antes y un después en términos de teamfight. Fíjate ahí lo saca y saca 2 pings. Gracias a Apocalypse como de carry. Hay mucha gente que piensa que los de carry no sacan pings. Yo compro muchos pings. Yo también. No, pero yo compro... El tema de los pings es que también tenés que tener un cuidado. Es mucho oro. Sí, 75 de oro. Cada vez que... la regla es simple. Es cada vez que te sobran 75 de oro, tenés que comprar una ping. Sí. Y si no te sobran 75 de oro, demorás tu ítem para comprar una ping. Listo. Sí, básicamente. Vemos que es así de fácil. Los equipos están buscando a este gusano violeta y no verde, como decís vos. Sí, por ahí le digo verde, pero es violeta. No sí, sé por qué se me escapa el daltonismo. Lo busca Kimi. Mientras tanto, Kimi va para adelante contra Kurko. No puede conseguir nada. El inhibidor del equipo de Isurus que todavía no revive. Y el Jay va a seguir empujando dividido. Sí, es que está bien lo que tiene. Está bien lo que está haciendo Fain. Le dice a Pandulce, seguí. Y ahora Isurus, manda a Cabestible. Va a perder la torre. Manda a Cabestible. No lo manda a Cabestible. Va a perder la torreta de Nexo de la parte inferior. Perdón, la torreta se le lanza con todo caseta para adelante. Mire la garra. Necasten que tiene que utilizar el destello Kurko, por eso no sigue la acción. Venía la definitiva de parte del Taric. Y ahora lo quieren agarrar a Pandulce con Kimi con Scrappy. Pero va a tener que retroceder. Gastó el dash, pero no tenía el destello. Vamos a ver si lo puede agarrar. Sí, un buen destello. El coso eléctrico que cae, pero cae sobre Necasten. Mira la definitiva de Zurdito. Lo dejó a todos atrapados. Vamos a ver si Isurus. Sí, Kimi puede hacer el daño. Lo hace contra Salo. Salo está muy adelante. ¿Qué hace ahí? Va a explotar. Tampan Dulce también. Retrocede entonces. Le va a dar la oleada de súbito, pero Kimi quiere todo. Y va para adelante. Oy, y Zurdito lo acompaña. Sin embargo, la Sivir. El rebote que no entra como Apocalypse quisiera. Finalmente no termina la acción. Uno por uno, por ambos equipos, mueren los soportes. El tema acá es quién se queda con la prioridad de visión de Baron. Que posiblemente sea Isurus Gaming, porque está vaqueando todo Fain Gaming. Ahora el juego se va a centrar básicamente en Pandulce generando presión, sobreviviendo ante un gank, un posible gank de Cabestible, que sería lo lógico porque tiene la teletransportación. Entonces acá Cabestible y Scrappy tienen que básicamente hacerle un sándwich a este Pandulce para matarlo, sacarse esa presión e ir a Baron instantáneamente. Vamos a ver qué decía Isurus Gaming, que siguen mandando a Scrappy a pelear contra este Pandulce, que por ahora no les está funcionando tan cómodamente a Isurus Gaming, mandar a Scrappy. Es que no. Está bien que el top sea contra top sea la regla, pero en este caso no. No, fíjate que ahí Scrappy... Epa.
Ojo, está Lucian. Está Lucian ahí, entonces van a ver si le pueden hacer el 2 contra 1 a Pan Dulce, que se confió, me parece, en esta. Mientras tanto va Pan Kimi y lo borra del mapa entonces el Lucian con la ayuda de Scrappy. Ahora sí, pero la posición sobre el Nashor la tenía Fake Naming, pero no la aprovecha. No la aprovecha, ni inicia este Baron, que podrían haberlo hecho muy tranquilamente. Vamos a ver, y Sur Gaming, ¿qué decía hacer ahora? Porque Scrappy tiene teletransportación, Pan Dulce resucita en 40 segundos, se va a empezar a meter a la jungla. Y acá sigue una pelea sin este Jace, que tiene 4.000 de oro de ventaja y es mucha. Vamos a ver qué decide hacer Fain Gaming. Si deja este Baron, la Kimi se balanza. Se lanza con todo para adelante. Kimi obviamente lo encuentra Apocalypse, que tiene que lanzar su definitiva en respuesta. Mientras tanto viene Scrappy utilizando su mantra y el escudo, la velocidad de movimiento, dos dragones de tierra. Y Zuru, ¿se anima o no se anima, señoras y señores? Esa es la pregunta. Está en el pit de Baron, aparece Zurdito. Empieza entonces la pelea por el Nashor. Se tiene que parar Kimi por la parte de atrás para poder salir por detrás, no tiene del pit. Me parece que no. Van a tratar de hacer el ring engage en el 4 contra 3. Lo agarraron a Salo. Un buen aturdimiento, pero Salo ya había lanzado su definitiva. Rebote, La pelea, el rebote, que cae. La definitiva de parte del Shadow. Están todos muy juntitos. Se apagaron con un rebote. Acá se puede pudrir todo. Kimi tiene con ulti, el Kimi. Daño. Tiene va para adelante. Resucita. Está solo. Tiene cabestible por el otro lado. Pero ya revivió Pan Dulce. Kimi contra el mundo, señores. Aparece Kurko. Destello espectacular para agarrarlo con el anillo de hielo. Y se acabó, señores. Peleó mal y Zuru Gaming. Peleó y mal. Esto va a ser partida para Fain. Sí, peleó mal y Zuru Gaming peleó muy mal. Y peleó muy bien Fain Gaming. Fíjate, no tenía visión. Y decidió pelear esto. Fíjate el daño que tenía la Sivir en términos de ese rebote. Y Zuru Gaming se posicionó muy mal en esa teamfight. Eran 5 contra 4. Fíjate, revivió Pan Dulce. Teletransportó. Y viene la doble bomba del Sinan tratando de aguantarlo. Inaguantable, pero va a caer seguramente, sí, cuando caer. Se lance con todo el sac. Y señoras y señores, Fain Gaming se pone de nuevo en el marcador. Sigue dando pelea. Y Zurus sufre su primera derrota después de sus dos partidos. Tremendo, Fain Gaming. Cómo aplicó esta composición. Y fíjate cómo Fain Gaming juega con mucha paciencia. Fain Gaming está jugando con una paciencia que pocos equipos tienen. Muy pocos equipos están jugando con esta paciencia. Que Fain Gaming sabe jugarlo. Se está ganando un sí. Fan Fain Gaming, ¿eh? Fain Gaming es un equipo con... A ver, tiene muchas limitaciones en el juego temprano. Muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimo. Particularmente en el jardín inferior. Sin duda. Pero es un equipo que... En el juego medio, con la presión activa de Pan Dulce, entiende a qué quiere jugar. Claro, es que justamente Pan Dulce genera la presión suficiente en el carril de top para generar un posible gank en términos de jungla o Lucian. Fíjate, todo esto inició, todo este Baron empezó porque lo gankearon a Pan Dulce. Y Zuru Gaming empezó este Baron porque Pan Dulce no estaba. Peleó Fain Gaming 4 contra 5, revivió a Scrappy, teletransportó y lo ganaron. Entonces todo inició por una acción de Pan Dulce que Zuru Gaming decidió castigar. ¿Cómo se le dio vuelta todo? Es que no colapsó sobre el teleport, sino sobre el Tari, que ya había tirado su definitiva. Claro. Ok, fue distinto en otros momentos del partido donde pudieron matar al Tari antes de que lanzara su definitiva. Claro. Que un poco ese es el chiste, ¿no? De jugar contra Tari. Pero si Tari ya ves que está bajando el coso y el daño no te da, no. Corre. Sí, básicamente hay que resetear la teamfight. Ir para atrás lo máximo posible. Y para mí el MVP de esta partida, no sé para vos, pero para mí es Pan Dulce. Sí, Pan Dulce. Pan Dulce sin duda. Pan Dulce así con la presión activa, señores y señores. En el carril del costado, la verdad que fue uno de los artífices de la victoria. Y señores y señores, vamos a ir a las repeticiones a ver un poco cómo se dio el desarrollo del encuentro. Dale, vamos a las repeticiones, que tienen muchas este partido. Empezaron contra justamente en la bot lane Kimi y Necasten, sabiendo su rol de winning lane, una línea muy agresiva, contra una Sivir que lo único que tiene que hacer es sostener su juego temprano. Y acá fíjate que Kimi siempre dasheando para adelante, y acá le fuerzan el flash a Salo. Ahí retrocede Kimi en 70% de vida, se reposiciona, le fuerza el flash a Necasten, que termina matando a este Salo en una primera sangre para este Braum. 150 de oro a favor de Sivir. Y acá fíjate que acá Scrappy no tenía flash. Antes se lo habían, la habían diveado, le habían cortado el flash y la teletransportación. Entonces, esta kill fue esencial para Pan Dulce, para farmear placas, farmear minions y generar mucha presión en términos de línea porque le tiraban la torre. Acá nuevamente inicia Kimi con la espada del rey arruinado, que tiene un poder muy, muy grande el Lucian. Que no están sabiendo interpretar los equipos que juegan contra el Lucian, el power spike que tiene este sí, yo creo que demoró demasiado
la definitiva Salo en esa acción. O sea, apenas viste al Lucian, ulti. Sí, cuando Lucian de allá para adelante es o porque hace un all-in o porque quiere hacer algún tipo de intercambio de daño muy, muy agresivo. Considerable. Claro, es que contextualizando, cuando ya tienes para el rey arruinado y tu tirar no, es porque si de allá para adelante es porque va a ir con todo. Claro. Entonces, en esa situación me parece que Salo demoraba un poco el uso de su definitiva. Sí. Y por otro lado, creo que le pesó mucho a Isurus en la selección y bloqueo no darle iniciación a Scrappy. O sea, que la Karma estuviera en top y no en jungla. O sea, si se hubiera invertido los roles, si el Jarvan hubiera estado en top y la Karma en jungla... Yo creo que les iba mejor. Les iba mejor porque Scrappy como jugador se sintió absolutamente incómodo con esta selección de Karma, sí, en la forma de jugar. Sin duda, es que Feng Gaming pudo castigar lo que hizo Isurus Gaming en esta composición. Y Isurus Gaming no pudo encontrar este Scrappy muy incómodo. Vamos a ver las repeticiones, que estas últimas dos repeticiones así que es. El partido. El juego tardío. Acá fíjate que Feng Gaming jugó temprano, decía hacer los dragones. Este fue el primer dragón del juego temprano. Acá vieron, básicamente estaban haciendo el Baron. Kurko entraba muy dudosamente esperándose un Zilean ahí. Fíjate que Abstilen no decidió esperar en un bush o algo. Acá van a llegar a terminar el Baron. Eso es una parte importante. El tema es que ahora, ¿en qué quedaron? Gastó el escudo del Braum. Tenía destello Karma. Jarvan, Braum y Lucian. El único que lo usa es Lucian. Sí. Fíjate que ahí entra justamente el Zac, caseta, bien posicionado. Acá lo que me llama la atención es justamente Isurus Gaming tiene visión. Fíjate la visión que tiene. Lo vio entrar el Zac, sabía que estaba ahí. Pero hicieron igualmente... flashear para un lado donde no tenían prioridad. Pero era insta-flash cuando terminaste el Nashor. Es que justamente no hay que dudar. Reiteramos, no hay que dudar. Cuando terminas un Baron y es que se te abalanza todo un equipo, flashea, no importa. Es que justamente me parece que... Mirá, muere con el destello el Jarvan y vamos a analizar esta jugada. Vamos a analizar esta jugada, que es un 4 contra 5. El Jace está muerto, revive en 22 segundos. Y Isurus Gaming está empezando a tener la prioridad en Baron. Fíjate cómo acá pushea básicamente la Sivir. Entran por Río, que sí, es lo entran correcto. Entran por Río, que es exactamente lo correcto. Tenés, por un lado, a Kurko, que lo están viendo. Saben que está de costado. El Jace revive en 5 segundos. Fíjate ahí, cómo inician sobre Salo cuando saben que Apocalypse está de costado. Listo, acá ya bajó el ulti, ya está. Esta pelea, exacto, hay ahora, que ir para atrás. A ver si se puede pausar acá. Fíjate cómo está todo Isurus Gaming en el rango del... justamente el rebote. Del ricochet, sí. Entonces, tiene la visión suficiente para ese ricochet avanzar. En un segundo spawnó el Shouse. El Shouse le está gritando, ahí revivo, te peo, peleen. Entonces, ahí Cabestile vaquea, se reposiciona. Y fíjate, Zurrito básicamente encierra a su propio equipo. Encierra a tres de su equipo en la ulti. I'm Jarvan, I'm helping. Kimi en medio, sí, de los cinco, en medio de los cuatro. Revive Pan Dulce. Kimi dice, tengo ulti, voy a revivir, pero revive en medio de los cuatro, mátenme. Y acá Pan Dulce que resucita y le dice a Cabestible, hola, ¿cómo estás? Es que el error es de comunicación cuando ven la estrella de Taric bajar y ya sabes que no te da el daño, retrocede. Sí, retrocede. El tema es que también vieron a la Sivir. Entonces, Cabestible, ¿por qué le tiró? Lo estuneó básicamente al Taric cuando a dos clics a la izquierda tenía una Sivir. Que estaba mal posicionada, que si bien tiene el escudo, por lo menos la sacás o le forzás a usar el escudo. Claro, entonces, o de última, si vas a comitear a la jugada, comiteás con el Jarvan y después ves qué hacer. Sí, y lo que estuvo de por sí pésimo es que intentaron retroceder hacia un cuello botella con una Sivir, sí, que sabemos que el rebote con filo del infinito te destroza la línea trasera. Sos manteca. Sí, te la destroza. Entonces, así es, señores. Pero tenemos el próximo partido que se viene ahora. Se viene el equipo de Bringiton, el Torito, contra Undead, que quiere revivir, ¿no? Un poco. Sí. Porque está ahí medio muerto en el fondo de la tabla. La verdad, sí, que no esperábamos este resultado de Undead en la competencia. Sí, más que... Va, yo no lo esperaba, más perdón. Más que Undead Gaming, podrían llamarse ahora... Dead Gaming. Dead Gaming. Sí. Medio muertos ahí en la última tabla. Half Dead Gaming. Me trago hasta para decir el muy... chico. El meme es como yo lo digo, ¿no? Como sí, lo que quería decir, digamos. Un equipo que no se encuentra, ¿no? Un equipo que no se encuentra. Por otro lado, ayer tuvimos el partido de Coliseo, que perdió contra Cream Esports, uh-huh, de manera categórica. Pero antes de que ocurriera ese partido, decidimos hablar con el entrenador de Coliseo Dragons, con Lagrange,
para que nos comente acerca de cómo es la realidad de Coliseo Dragons, este equipo que aspira a ser campeón, que se tiene mucha confianza, que de repente es bueno, que de repente es malo, que no se sabe muy bien qué es lo que hace. Sí. Así que si se quieren enterar qué es lo que dijo el señor Lagrange, ar.lvp.global/noticias, y pueden entrar a la entrevista de Lagrange. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando volvemos tenemos el Bringiton contra Andrés. Estimado comercio herido, preparen los combos que ahí vienen las combis. El cuarto de libra viene con papas y gaseosas gratis para los socios del nuevo club personal. Descarga la app del nuevo club personal y disfruta. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Estimado comercio herido, preparen los combos que ahí vienen las combis. El cuarto de libra viene con papas y gaseosas gratis para los socios del nuevo club personal. Descarga la app del nuevo club personal y disfruta. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Se viene el dragón, y ahora está el dragón, ¿eh? Ahí está el dragón que quería todo el Suru Gaming. Por eso se juntan Kimi de Castenay y los cinco jugadores al dragón. Nada de dudar entonces. Aparece el Real. Me parece que lo quiere pedir el equipo de Suru Gaming. Y rápidamente, 2000 de vida. Lo tienen que acelerar porque si no el dragón no llega para la pelea. Lo fightearon mal, pero lo logra sacar. Y ahí hay 6 contra 5, señoras y señores. Se lanza con todo capestible para adelante. Meiuca aguanta todo lo que no está escrito. Viene espectacular el Stu. Sin embargo, por el otro lado, James, haciéndole daño a Camestible a Zurdito. Meiuca que ya cae entonces frente al dragón, haciéndole daño a James. Camestible trata de escaparse. La pasiva, la pasiva. Scrappy que muere. La pasiva de parte de Lisandra en algún momento. Mikasti tratando de escapar. El dragón pegando por la retaguardia. Kimi se quiere lanzar por adelante, pero no puede. Mikasti tratando de escapar de cara. Primer golpe, estuneado. James que va. Aparece el escudo nuevamente. James que se manda, pero el daño del escudo es demasiado. Aparece Iver. Margarita entonces se incorpora a la pelea. Está el dragón ahí dando vueltas. Cara muy baja de vida. No va a terminar Margarita. No fue Mordekaiser con el dragón. Ahora se van con el dragón a medio, señores y señores, y por esto no se pelea con tu... Ojo, viene la Cali, se puede echar. Viene la Cali, quiere ver que si puede ingresar o no le hace un buen... Tiene el daño, tiene el daño. Se lanza con la definitiva, trata de escapar, pero recibió muchísimo castigo. Creo que le queda el último golpe de la definitiva. Está Lani tratando. ¡Espectacular! ¡El bien, techo de Sabanetti! ¡Mirá la jugada que hizo Sabanetti! Y lo logra llevar el asesinato de Curto y Brinkitón. Ahora sí va a quedar en ventaja Sabanetti. Para salvar a sus compañeros y él mismo.
mínimo no se podía. ¡Oh! ¡No se podía salvar! 16-11 en 30 minutos. ¡Opa! De parte de Olaf para asistir a sus compañeros y ahora le dejaste el free engage. Atención entonces porque baja el rayo, mucho no puede hacer. Se llaman rápidamente Olaf, que con el Ragnarok no podía salir de todo el daño del equipo rival. También está surgido Urgot, que mientras le dan entre cuatro que puede hacer ahí el carril superior. Esto fue en un abrir y cerrar de ojos, en un pispás. Mi querido Gotz, gritarlo conmigo, es un exterminio. Al fin y al cabo lo que importa es que Pancake volvió. Mirá, este mirá, momento, mirá esto, Tuki. Mirá, Tuki. No, no te vas a ninguna parte. No te vas a ningún lado, home run, le hizo 7000. Digamos la verdad, cuando tenemos la red móvil más rápida del país y encima nos vamos de vacaciones, ahí somos todos lovers. Pero lover, lo que se dice lover, es el que todavía no se fue a ningún lado y sigue siendo lover. Porque no es lo mismo salir con la tabla empapado del mar que salir con la tabla empapado, pero del bondi. Uf, qué chivo, mal. No es lo mismo estar tranqui en un parador 6 y pico que estar parado en hora pico y seguir tranqui. Es un lover. Y no es lo mismo caerte de la banana que caerte por banana. Yeso, ATR, yeso, ATR. Ni es lo mismo amanecer en la playa, ahí estás tirando hashtag, que amanecer en la playa. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal. Así que este verano, donde sea que te toque estar, disfruta con la red 4G más rápida del país. Estamos de regreso para el segundo partido de la jornada. Undead Gaming, que quiere salir del fondo de la tabla, se va a enfrentar a Bringuitón, el torito, que viene picando en punta y tratando de competirle a la crema. 1984 me acompaña como siempre. Sí, vemos ahí un Undead Gaming que está último en la tabla, que los jugadores no pueden encontrarse. Hay diferencias para mí en el equipo técnico que puede estar aplicando el sargento. Hay algo que no está funcionando en Undead Gaming. Algo no hace clic, no, pero lo que sí hace clic pueden ser ustedes con la competencia utilizando el hashtag LigaMasterFiberTel, @LBPArg, tanto en Twitter como en Instagram. Y ya que estamos, le vamos a mostrar cómo es esto. Vamos a agarrar el teléfono así. Agarramos el teléfono. Supongo que sea agarrar un teléfono todavía. Sí, hay que agarrarlo. Lo pones ahí. Esta es la clave número uno. La clave número uno. Agarrás el teléfono. Segundo, lo pones, te sacás una foto así. Vamos a poner una cara de loco porque si no esto es una lágrima. Sí, sí. Recuerden. Ahí está, algo así. Recuerden que las fotos tienen que ser buenas, no claro. Como la de recién, porque era muy, muy mala. Exactamente. Creo que no podemos ser influencers. Liga Master Fivertel. No podemos ser influencers. Y podemos en vivo, algo así. Sí. Porque sería nuestra condición. Muy buena cara. Sí, la verdad que me esmeré demasiado, soy un monstruo. Bueno, en fin, cuestión, lo mandás a tu historia y ya estás conectándote con la Liga Master Fivertel, así que no pierdas tu oportunidad de mostrarnos cómo estás mirando la competencia. ¿Sí? Pero bueno, volvemos entonces al partido que tenemos que transmitir, que es Bringuitón contra el equipo de Undead Gaming. Sí. Un Undead Gaming, como vos decías, donde el entrenador es Onur. Onur es un entrenador que ha pasado por varios equipos, un entrenador con experiencia, que es algo... No raro, pero de los menos, digamos, que hay en esta Liga Master Fivertel. Sí. Hay más de cantidad de entrenadores debutantes que entrenadores experimentados. Sin embargo, Undead Gaming no puede salir del fondo de la tabla. No puede salir del fondo. Como decía, hay algo que no está funcionando en Undead Gaming. Puede ser que dentro del partido no hay un shot caller. Puede ser que haya una democracia. Puede ser que el sargento Nur esté siendo como muy duro con estos pibes, ¿no? Con esta, bueno, sí, con esta, la camada. Con estos niños. La ley marcial, ¿no? Sí, básicamente. Entonces quizás no se sienten muy cómodos. Hay una serie de factores que quizás no se están cumpliendo. Y algo tiene que cambiar, ¿no? Porque lo decía un grande, es que no puedes esperar diferentes resultados si haces todo el tiempo lo mismo. Entonces, algo tiene que cambiar. Así es, Undead Gaming, que quiere jugar alrededor de un estilo que es más que nada el meta coreano, alrededor de los sentinelas, alrededor del control de visión, y que ha encontrado quizá en su único atisbo de esperanza en un jugador, en su tirador. Estamos hablando de Adi,
ex Tomnam, para quien no lo conoce con este nuevo nick, sí, que tiene una gran participación en lo que fueron, sí, las mejores derrotas quizá de el equipo de Amber. Sí, destaco justamente su Real. Bueno, tiene un KDA de 10, una participación de kill de 62, 10.4 minion por minuto. Pero de alguna forma esto no se está transicionando, no se ha impactado en el resultado que está teniendo Dead Gaming. Tiene un buen tirador, pero el equipo, hay algo que justamente no está funcionando. No sé si no encuentra a Tomnam, perdón, Adi, mejor dicho, sí, estas peleas en equipo, no se posiciona bien, quizás no confía en sus jugadores, en sus compañeros. Eso es clave, así que vamos a ver cómo juega hoy un Dead Gaming ante este torito cambiado. Así es, el torito que decide rotar, ¿no? Un poco decide darle descanso a algún jugador, por eso Follow va a salir de la alineación titular. Uh-huh. Y al salir Follow va a hacer dos cambios. Va a ingresar Soa, que era el suplente, en el carril superior. Y al carril superior, Sabanetti va a jugar en el lugar de Follow en la jungla. Por lo tanto, sí, de alguna manera, Bringitón, por un lado es positivo esta idea que tiene Bringitón de rotar a sus jugadores. No ha rotado a Larian y Nash, sí, en la misma posición. Ahora ingresa Soa en el carril superior. Pero por otro lado, decide ir con la reserva, digamos, ¿no? Sí, básicamente. Al partido. Decide ir con esta reserva, estos cambios. Ante un Dead Gaming está último en la tabla, entonces esto no es ninguna duda que dijeron, bueno, vamos a jugar contra el último en la tabla, hagamos este cambio y vemos cómo nos va. Lógicamente no sería quizás tan prudente hacer estos cambios frente, no sé, a un Coliseo, a un Cream Esports. Esto. Es el lugar más prudente, pero Undead Gaming seguramente está muy ansioso por conseguir puntos, sí, y tiene que salir con todo, digamos. Sí. La verdad que yo creo que le mete una doble presión a Undead. ¿Qué querés que te diga? Porque si no le podés ganar a un equipo totalmente cambiado de posiciones de Undead en la fecha 7, sí, hay algo que está muy complicado. Sí, un equipo que está justamente cambiando sus jugadores, pues está jugando contra Undead que está último en la tabla. Un Undead que mencionamos, hay algo que no está funcionando. No sé si será el general acá, Lonur, que, o no sé si no tiene la experiencia suficiente como jugador de League of Legends. Quizás no entiende la perspectiva del jugador profesional de League of Legends. Es que no podría, eso no podría aseverarlo porque si estudiamos un poco la historia de Onur, Onur pasó por lo menos por tres equipos conocidos: Furious Gaming Red, que fue un proyecto de Furious Gaming por armar la división que tiene hoy. En esta liga, la liga Master Fiber, sí, PL Gaming y por Isurus Gaming, en el equipo que hoy participa de la LLA. En Furious Gaming Red, él formó 5 jugadores que hoy están en diferentes equipos, uh-huh, de la LLA. Sí. Por lo tanto, sería difícil para mí decir que Onur no tiene la experiencia. Probablemente sea una cuestión que no haga clic con este grupo de jugadores, pero hay una experiencia donde él ha formado jugadores para ir a las grandes ligas. Ahora, te lo cuento desde el otro lado. Cuando le tocó dirigir 2 primeras divisiones, que fue en el caso de PL y fue en el caso de Isurus Gaming, uh-huh, a ninguno de los 2 equipos le fue muy bien. No, básicamente, así que cuando tenés... En los equipos de LLA lo que pasa es que los coach tienen que tener presente, en realidad tienen presente que lo único aceptable es ganar y ganar la copa. Entonces, si no pasa eso, es un fracaso. Claro, entonces por ahí la exigencia es el problema de este equipo. Por el lado de Bringitón tenemos a un jugador destacado del cual vamos a hablar, que es Haiha, ¿no? El soporte de Bringitón, que estuvo en Undead Gaming el torneo pasado. Sí. Un soporte hiper flexible, con gran cantidad de campeones de jugar, que le gusta jugar cosas creativas. Resta saber qué es lo que nos entregará hoy. ¿Veremos, sí, el Ornn? Veremos el Ornn, no se sabe. Justamente lo que mencionaba de este tipo de jugadores, le traemos la placa ahí que tiene un 3.3 KDA, 60% de kill, participación de kill, que bastante para un soporte, y 74 de puntos de visión. Lo que menciona este tipo de jugadores que son tan flexibles a la hora de picks es que fuerzan al equipo contrario a decir, bueno, ¿le banemos el Ornn? ¿Queremos jugar contra un Ornn? Obliga al equipo contrario a pensar fuera de la caja y banear picks que son poco comunes. Entonces eso te puede crear una nueva estrategia por parte de la selección de picks y bans a favor de justamente Bringitón. Por el equipo contrario, si tiene que adaptar ante un Ornn, ponele, ante un Aniel y support. La gente saca Aniel y support. Quizá le funciona. ¿Por qué no? Se vio Elise en algún momento, ¿no? Soporte podría ser. Si alguien va a sacar Aniel y support, va a ser Haiha. Básicamente, sí. Así que
No lo podemos descartar, tampoco lo podemos confirmar, porque creo que Nidalí Soporte es bastante suicida en el meta actual. Sí, sí. Pero bueno, hay varios jugadores que están. La Nidalí tiene que saltar ahí, ¿no? Con apenas engancha una lanza y como soporte no harías mucho más que curar. Bueno, pero a ver, si vamos a esa lógica, Zaira ha sido el soporte más piqueado y que más daño ha hecho en la posición de soporte. Sí. Incluso más que los tiradores en algún momento. Sin Entonces, duda. Hace un daño que muchos caen en el error de focusear al tirador en etapas tempranas contra una Zaira. Cuando tenés que focusear a la Zaira, pues tiene mucho más daño el tirador cuando no compra. Entonces ahí es donde la Zaira saca kill, saca ventaja y te empieza a hacer daño. Y en teamfights te suanea a todos con ese ulti. Sí, la definitiva de Zaira es una de las mejores que hay en la parte inferior del mapa, justamente para dividir peleas de equipo. Pero vamos con las alineaciones, arrancamos con la de Undead Gaming. Entonces vamos a tener en el carril superior a Hazard, Volcan y que en la jungla Krim. Carril central, Adi como tirador y soporte a Karman. Y por parte del Torito Bringiton vemos en top a Soa, jungla Sabanetti, medio a Nash. Vemos ahí en bot a Pancake de tirador y a Haiha de soporte, que no sacará ni a Lee, sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces. Estamos entrando en partida. Undead Gaming lado azul, Bringiton lado rojo, entrenador Onur. Para Undead, entrenador Nerak. Para Bringiton, Lissandra, Karma van y Cassiopeia van. Cassiopeia van, Lissandra y Karma. Karma un poco llamativo, más que nada un poco focuseado, ¿no? Este pick flexible que vimos justamente recién. Anthony Surus que le decidió ir a mandar a top. Básicamente por la estrategia que vimos que Surus no pudo llegar a picar. Por otro lado vemos a Kali, un banque up predominado en el 9.1 y 9.2. Atrox, veremos si quedará libre Urgot. No creo que quede libre Urgot. Vamos a ver qué decide hacer. No, lo banea. Lo banearon y está libre Lucian, una selección que favorece bastante a Adi y va a ser la que finalmente elija el equipo de Undead. Va a ser, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, a ver, si vamos por el rendimiento de Adi, es real, sería lo correcto. Pero, sí. No, pero no dejar pasar Lucian no es pueden, un grave. Claro, no pueden dejar pasar Lucian cuando está muy fuerte, cuando lo vimos recién en la partida, que si bien perdió, tuvo mucha dominancia en la línea. Por el otro lado es real Lucian. Como mencionamos, el real puede farmear de lejos, el Lucian el tema es que te puede zonear con este dash para adelante. Gragas, que es un Gragas soporte. ¿Estarán baiteando el Braum? Es la pregunta. Vamos porque, a ver. Porque, a ver, Gragas es débil contra un buen Braum que te puede bloquear el barril. Sí. Me parece lógica la selección de Onur en este caso. Y vamos a ver con qué sigue, ¿no? O sea, acá hay un Gragas que no sabemos a qué parte del mapa va a ir. No. Pero que va a tener que tener mucho cuidado con el uso de su barril. Sí, va a tener que ser cuidadoso. Más que nada va a tener que saber cuándo entrar, cuando el Braum no tiene el escudo, básicamente cuando el Gragas ahí sí puede desposicionar a todos. Entonces veremos si va a soporte o jungla. Yo creo que debería ir jungla, más que nada porque contra un Braum le va muy bien y un Ezreal puede llegar a básicamente estar solo en la línea. Debería piquear un soporte que pueda llegar a roamear con el jungla, que todavía no está piqueado. Por otro lado vemos una Zoe ahí, esta pequeña niña insoportable en el carril central. Y Nash le saca una LeBlanc para ir a buscarlo. Así es, LeBlanc enfrente, el counter más común contra Zoe es la Syndra. Sí. Pero se puede jugar LeBlanc contra Zoe. Sin duda. Y creo que han aprendido los jugadores a jugar contra Zoe en particular, en el sentido de que la estuvimos viendo de que cuando se adelanta buscan pokearla para que no pueda ser parte de la pelea. Exactamente, la buscan pokear o básicamente autoatacar como tirador. Cuando ves que la Zoe se abalanza para adelante en juego, medio y tardío, donde le pegas dos autoataques a esta Zoe, le sacas un 40% de vida. Entonces la Zoe ahí tiene que empezar a tener cuidado. Mientras vemos los Vans, Víctor por un lado, Sejuani por el otro, y tenemos Tahm Kench por parte de Undead Gaming, este soporte que justamente es muy safe a la hora de jugar, más que nada contra un Lucian y un Braum. Y tenemos Vast de Thresh. Justamente esto le quita a Haiha la posibilidad de piquear un soporte que pueda llegar a roamear y que sea fuerte con el jungla. Y probablemente tenemos Jarvan soporte grada jungla entonces, porque ya lo vimos a Haiha jugar esta selección. Que tiene sentido contra el Braum, porque con la bandera constantemente lo vas a estar hostigando, lo vas a estar molestando.
Vamos a ver Undead Gaming qué es lo que hace. Parece un Lee Sin para Volcanic, sí. Y va a ser un Lee Sin para Volcanic. Lee Sin, fuerte level 2, tiene básicamente ese recurso de insect, de insectear, que es básicamente posicionarse atrás de alguien y patearlo hacia el equipo. El tema que acá está contra gente con mucha movilidad. Tenés un Jarvan, tenés un Real, tenés un Arlan. Es difícil hacer este tipo de mecánica contra este tipo de personajes que se pueden mover muy fácilmente. Lo que me llama la atención en términos de pick de Jarvan soporte es que vos querés constantemente tirar la bandera hacia este Lucian, bajarle la vida constantemente. El tema es que Lucian como primer ítem va del Rey Arruinado, que le da robo de vida. Entonces puede recuperarse la vida constantemente. Vamos a ver cómo le funciona. Vamos a ver el Yorick en el carril superior entonces. Ya estuvimos ayer viéndolo en manos de Nocturne Gaming, una selección que está fuerte en este momento por la vida que tienen sus súbditos. Sí. Te lanza los fantasmitas a que molesten y son extremadamente molestos. Sí. Sí, Hazard puede capitalizar de ellos. No me acuerdo si dan oro, me parece que ya no más. Creo que no, y si dan oro dan muy poco. Lo que cambiaron también es, creo que la inteligencia artificial de la ulti. De la Maiden. De la mujer, acá del Yorick. De la Dama del Lago. Claro, exactamente. Que va este Yorick, el muerto, contra el muerto viviente. Así es, señoras y señores. Yorick que va a querer enterrar a este muerto, ¿no? En el fondo de la tabla de un palazo, señores. Ahí lo quiere dejar abajo de todo. Y Undead Gaming que necesita revivir, ¿no? Está buscando la redención, ¿no? Por ahí. Sí. Que Zoe agarre por ahí la redención tirada, se la tire arriba Undead y de repente sume. Un desfibrilador, ¿no? Como sí, para ir. Sí. Shock necesita. Electroshock necesita el equipo de Undead Gaming que va con una composición de asedio. Sí. Interesante para un equipo que necesita puntos. Es complicada la composición de asedio que predomina justamente en Zoe, que se especializa en pokear. Para esto necesitas visión, pues tenés que ver que el equipo no se te abalanza encima. Para tener visión necesitas dominar el mapa, o por lo menos básicamente jugar este juego de macro, este juego de macro coreano que quizás ellos saben jugar, pero vamos a ver si pueden llegar a hacerlo de buena manera, que no les está saliendo justamente. No, le ha salido frente a un rival pasivo únicamente, sí. En los juegos donde el rival lo ha apretado un poco más. El tema más. Es que si le sale está bien, pero no lo capitalizan, no capitalizan esta visión, no capitalizan esta dominancia de mapa por sobre el otro equipo. Te lo voy a resumir en una frase. En el partido, en el primera fecha, partido Undead Gaming Coliseo Dragons, quizá el mejor partido que hemos visto jugar Undead. Uh-huh. Antes de, bueno, el que ganó quizá fue un poquito mejor porque ganó, pero el mejor partido que le vimos jugar a Undead, que fue el primero, sacó su primera torre minuto 17:46. Claro. Habiendo ganado los dos dragones y el heraldo. Claro, primera torre minuto 17 no puede ser. Es demasiado tiempo. Sí, demasiado. Es mucha pasividad. Cuando el meta dicta lo contrario. Claro. Ahora tenéis placas, tenés razones para pushear y farmear la torre. El juego te da justamente incentivos para que pushees y no te castiga tanto porque farmeas placas, sacás oro, tirás la torre inclusivamente. Pero hacerlo en minuto 17 cuando las placas ya terminaron hace 3 minutos es básicamente muy tarde. Es demasiado tarde. Sí, sí, tenemos la información de que Follow se ha tomado una semana de descanso. Sí. Y va a ingresar Soa en su lugar. Pero como Soa es carril superior, Sabanetti va a ser quien juegue en la jungla en el lugar de Follow. Sí, de Follow. Se me lengua la traba. Señores, pero escuchamos sonido de partida. Estamos por entrar a la grieta del invocador. Ahí está, mientras vemos al equipo, a ambos equipos, correr hacia sus respectivos carriles. Y en la esquina inferior izquierda de sus pantallas. Y de color azul tenemos Undead Gaming. Y en la esquina superior derecha, de color rojo, tenemos al torito a Bring Dawn. Me traemos que eso ahí va a ser. ¿Lo van a encontrar? No, no lo encontraron. Por mucha casualidad. Tiraron ahí la baratija. Vemos que entra Haiha. Va a guardar este red. Van a buscarse ambos junglas. Justamente ambos equipos van a buscar a sus junglas, mejor dicho. Vamos a ver si pasa. No. Ambos guardean ahí la respectiva zona de red. No terminan más que en eso. Así que ahora Volcanic Dog, este Lee Sin, va a estar siendo observado por ese sentinela. Van a empezar en el red mientras vemos que Charmin ahí se abalanza un poco sobre este red. Nash entra que no entra. Sabanetti que está ahí. Lo encuentran a Ackerman. Y ahí sacó Pancake. Creo que 90 de oro.
un poco de asedio, ¿no? Sí. Por parte de Undead Gaming. Y vamos a tener la primera pausa del partido. La invasión de Bringuitón, que le da visión acerca de dónde va a arrancar Volcanic. Sí, ¿no? Ambos equipos tienen visión por sobre los junglas contrarios. Entonces, esto dicta básicamente que tanto Sabanetti como Volcanic Dog van a poder quizás traquear o rastrear qué van a hacer ambos junglas contrarios. Sabanetti, vamos a ver si tiene la experiencia suficiente como jungla para traquear a este Lee Sin y estar presente cuando tenga que estarlo. Gragas, una selección para mí que es correcta cuando tenés un medio como Sabanetti. Que Gragas se usa en medio, entonces... No, es de carril superior. Igual lo usaba, sí. Igual lo usaba Gragas. A lo que voy, justamente sí, que es el Gragas es adaptable tanto al carril de medio como al carril superior. Entonces, Sabanetti tiene que estar en su pool de champs, este Gragas, que medio es AP. Lo ha jugado en circuitos nacionales. Sí, sí. Entonces vemos que se puede ya adaptar al término de mecánicas. Lo difícil va a ser cómo va a timear la jungla, cómo va a timear este Lee Sin, si se lo va a encontrar, cómo va a entrar a los ganks, porque recordemos que el Gragas tiene este predador que necesita las botas, y esto es básicamente iniciación pura. Por otro lado, vamos a ver cómo se complementa con Jaiha, porque Jaiha lo que te hace es, te encierra a todos en un área, y Sabanetti hace lo contrario, te expulsa a todos y separa la teamfight. Entonces vamos a ver cómo se complementan estos dos campeones que son un poco contradictorios en la misma composición. Sí, yo creo que Jaiha va a buscar más que nada un poco de daño con... Está bien, pero el objetivo de Jarvan no es más que encerrar gente. Entonces... Jarvan soporte es encerrar gente, tirar Sonia y que tu equipo se balance. Porque sí. Ya vos moriste. En juego temprano es tirar la espada. Y quizá guardarla para cuando alguno se quiere escapar y traerlo de vuelta, algo por el estilo. Sí, básicamente lo que puede llegar a pasar es que Sabanetti inicia, le trae a este Lucian, a este Jayce, y Jaiha lo encierra. Eso es algo que podríamos llegar a ver. Entonces, como digo, justamente es un poco contradictoria la composición, no en términos de general, sino de Jarvan y Gragas. Por otro lado, conquistador para Soa. Para Soa, sí, conquistador. Esto básicamente PvP puro, ¿no? Es ir a este carril y sí. Pelear. Ante un Jarvan que tiene la dominación de rango contra un Yorick. Pero es complicado porque Yorick se te abalanza, tiene slow, tiene esta jaula que te encierra. Y tiene mucho daño, eso es lo que pasa. Te empieza a stackear armadura, te hace el guantelete, te tiras slow y ahí te va siguiendo. Entonces es complicado este match de Jayce pasándolos 10 minutos. Claro, entonces, claro. Vamos a ver cómo se dictamina el juego cuando entramos a la grieta del invocador nuevamente. Vamos a hacer el intercambio entre Krim y Nash en los primeros minutos. Nash decide retroceder. Sí, decide retroceder. Vamos a ver en bot. Me gustaría ver un Adi y un Ackerman jugando muy agresivo. Porque contra este Jarvan lo que tiene que pasar es que tienen que abalanzarse para que no pase eso justamente. Donde el Jarvan gasta la bandera no tiene salida. Entonces implica que puedes avanzar. Y si vos avanzás, él tiene que salir con la espada, que es su único recurso de daño. Entonces, vamos a ver cómo se adaptan Adi y Ackerman ante este Jarvan, que es muy molesto. Por el otro lado, tenemos a este Real Pancake. Y Jaiha, que me gustaría verlo al lado de Sabanetti gankeando, porque ambos tienen mucho potencial. Porque Sabanetti inicia con el panzazo, lo levanta un poco, sigue el Jarvan que te lo levanta también. Y entonces tienen bastante ese acumulado. Vamos a ver la opinión de la gente en términos de este partido. Que está casi peleado, ¿eh? El favorito del público es el Torito con 52%. Viene un Dead Gaming que, si bien se mantiene último en la tabla, su gente lo banca. Y eso es importante, ¿eh? Así es. Bringuitón en... Sí, 48% para Undead que puede revertir esta situación es un número considerable. Vamos sí. A ver si lo puede ratificar hoy en la cancha. Ackerman, soporte que ha ingresado en lugar de Soniki. Sí. Un poco para revertir esta situación, ¿no? Y vamos a ver. A mí me gusta la composición que tiene Undead Gaming. Que recordemos que el Power Spike va a estar dictaminado por este Lucian. Que tiene que sacar para el Rey Arruinado cuanto antes. Y cuando sacas básicamente la espada del Rey Arruinado, esta Blade, vas a tener que iniciar, vas a tener que ir a asediar, vas a tener que justamente agruparte, buscar la visión y buscar las teamfights. No puede dejar escalar a este Real, a este Yorick y menos a esta LeBlanc.
tienen que aprovechar este Lucian. Ya vemos que Haiha y Pankle que están soñando la... Esto es porque la wave se le está apoyando en contra. Está sonando el Bush. Vemos que Haiha ahí ya tiene poco maná, pero está pokeando de a poquito. El tema Mega, es que... un montón ahí Hazard limpia los súbitos del Yorick. Por el momento se mantiene bastante estoico en este carril. Le saca incluso algunos últimos golpes a Soba, que recibe una descarga eléctrica en la cara, pero fíjate lo que se cura Yorick, ¿no? Sí, se cura mucho, tiene mucha vida, hizo, todavía no tiene ítems, no hizo su primera compra. Entonces es llamativo este pick. Está fuerte este Toric. Está Durovich, el Yorick. Está Durovich. Así es, Adi. Bien, intercambiando en el carril inferior con los súbditos. Le armó bastante bien la Wave Pancake con Haiha. Ah, esa. Le pifió la Canon. Le pifió el Canon, lo va a agarrar Soa, eso sí. Y ahí viene el Lee Sin, ahí viene Volcanic, ¿no? Que quiere empezar a generar algo en la grieta. Entra del Pancake con el TP. Tiene ya Jin. Así que esto le va a dar un poco más de relevancia en la línea, al no sacar esta gota, básicamente. Mirá con qué cuidado juega Bringiton. En este caso, Ackerman recibe el castigo, ¿no? Demora la gota, pero gana en los intercambios de este carril, y ¿no? Por el Jin, justamente, sí, cuando se bloquea, fíjate el daño que le hace, más con la W. Así que vamos a ver cómo se adapta este Undead, que el Lucian también tiene la transportación, pero está esperando a tener esos 900 de oro. 975, durísimo. Sí. Lo que hicieron ahí justamente fue, le cambiaron la E hace unos parches a Real para que empiece a priorizar a los campeones. O lo que pasaba antes, que vos saltabas y te priorizaba el primer objetivo más cercano, que siempre eran minions. ¿Y explotás, explota W con la E? Exactamente, explota la W, entonces ahí está ese intercambio de daño que es fuerte, pero que es peligroso, porque gastás un recurso de salida que es muy valioso. Entonces, esto te lo pueden llegar a castigar. Claro, el diferencial de Jin es lo que está haciendo entonces... que justamente los intercambios salgan a favor, o que de alguna manera Ezreal pueda ir a estos intercambios. Exactamente, sí. Así que estuvo bien esta compra en juego temprano. El tema es que vamos a ver que ahora Adi tiene el oro suficiente para comprar y volver. Y ahí te cambia un poquito la perspectiva de la línea. Que es difícil matar a este Ezreal, porque tiene el salto justamente. No al Jarvan. Porque cuando ves que el Jarvan gasta la bandera como para pokearte, esa es tu entrada. Pues no tiene salida más que el flash. Sí. Entonces tienen que balancearse sobre este Jarvan. Cuando gaste la bandera. La bandera tiene 10, 12 segundos de cooldown. La está maxeando, así que tiene un poquito menos de 10. Así que vamos... Son 8, si no me equivoco, en max level. Es probable, y más que nada tiene reducción de cooldown. Así que quizás un poquito menos inclusive. El tema es que tienen una ventana para entrar. Vamos a ver si decide entrar. Mientras nos informan que Adi tiene un pequeño problema de conexión. Que puede pasar, a todos nos pasa. Así que... justamente Adi es quien tiene que estar fino con la conexión hoy, porque necesita los puntos del equipo de Undead. Así que vamos a esperar a que pueda conectarse en las condiciones ideales para la práctica del League of Legends deportivo. Mientras tanto, aquí estamos hablando de Undead, hablando de Bio. Venía la aclaración de follow por parte del mismísimo dueño de Bringiton con respecto a por qué su salida del equipo. De todos modos, creo que quedó muy claro que la salida de follow fue simplemente por una cuestión de elección, derrotar a jugadores, y no por ninguna cuestión en particular. Así que bueno, igualmente agradecemos la creación de BKU por justamente informarnos acerca de la situación de follow en este partido, y que obviamente no ven en Undead un rival a subestimar en lo absoluto. No, nunca subestimar al rival, eso está más que claro, siempre respetando, más allá de que sea el último de la tabla, el anteúltimo. Vos necesitás esos puntos y necesitás ganar, porque... Como jugador, ahora hablando como jugador, es importante ganar, porque te cambia un poco la mentalidad, es otra perspectiva, te sentís mejor. Lógicamente, siempre ganar es tan bueno, y más que nada en este tipo de competiciones. Entonces, nunca hay que tomarse esto como algo a la ligera, en términos de jugamos contra la última tabla, jugamos a un 20%, no, jugamos bien, si bien es la última tabla, tenemos que ganar, necesitamos esos 3 puntos, y no, en criollo, no boludear, básicamente, dentro del juego. Bueno, volvemos entonces a hablar un poco de los equipos en particular y de cómo tratan de jugar este juego, este hermoso juego que se llama League of Legends. Uh-huh. Tenemos un Dead Gaming que, por la impronta de su entrenador Onur, trata de jugar a este estilo de macro coreano, ¿no? Le podemos decir que es el juego de la visión, el juego de la toma de decisiones, el juego de ahogar a los de cortar al rival con un papel, digamos, de matarlo a golpes de gilet, de alguna manera. En el sentido de no hacer una herida muy profunda, sino muchas
superficiales que cuando te quisiste dar cuenta no podés recuperarte de ese daño. Sin embargo, Undead Gaming no le ha salido este estilo en la grieta del invocador. Quizá el primer partido fue la mejor demostración o lo más parecido a eso, incluso con errores. Y después de eso se vio un equipo perdido, un Hazard que teletransportó un Minion que estaba al lado, como con un montón de errores micromecánicos o de concentración que no eran esperados. Sí, no eran esperados más que nada porque pintaba bien este roster con un entrenador de mucha solidez que, como recalcaste bien, tiene experiencia. Entonces, vemos falta quizás de comunicación entre los jugadores, que es lo primero y principal. Si vos ves a lo largo de las fechas, las peleas de equipo, las teamfights que tuvo Undead Gaming, muy desorganizadas las teamfights. Entonces, lo primero y principal es la comunicación. Tienen que mejorar la comunicación. Los jugadores tienen que hablarse entre sí. Es mejor que haya sobrecomunicación y que no haya nada al respecto. Entonces, primero y principal, tienen que focalizarse en comunicación, en qué vamos a hacer. Juegan bien en términos de visión. El tema es que quizás no lo pueden capitalizar, no saben cómo capitalizarlo. Vamos a ver si deciden cambiar un poco el estilo de juego. Pues no les está saliendo, lo vemos que está el último en la tabla. Y vemos que en Undead Gaming, vamos a ver por ahora cómo va a plantear este juego, porque tiene un Lucian, lo tiene que aprovechar. Ya vemos que Adi lo estamos escuchando, así que vamos a entrar en partida. Vamos a ver cómo Undead Gaming decide plantear este juego cuando tiene un Adi que está jugando bien, que mostró solidez a lo largo de las fechas, cuando tiene un Lucian. Así es, señores, por eso Adi regresa a la base para comprar su espadón y volver con la teletransportación. Tenemos a Sabanetti en las proximidades del carril inferior. Invoca a sus súbditos el Yorick, mientras Volcari quería hacer un ingreso al carril superior, pero va a limpiar solamente un sentinel y Soba va a retroceder finalmente. Sí, esto le da un poco de presión a Soba, va a vaquear, va a comprar. Posiblemente compra un pink y vuelva a la línea. Así que no decide comprar el pink. Mala hizo, te lo acaban de romper. Sabanetti nivel 5 retrocedió. Compró estas botas para tener este depredador. Todavía no lo hemos visto banquear. Está limpiando la jungla mientras vamos con el Lissin. Intentaba ir a robar los pájaros, no se lo encontraba. Vemos a Haiha y a Sabanetti juntos. Posiblemente entren a guardar un poco. Inclusivemente a invadirle, porque está por salir el red. Está por salir el red. Y en minuto 6:30, no es la hora señalada, por eso se lanza la Ashley. Ahora entra en el carril central. Krim puede estar en problemas. Utiliza el destello perfecto. Bien. Cuando se venía Sabanetti con muchísimas intenciones de matar a Krim. Se ha salvado Green, pero ahora no tiene destello. No tiene destello y acá Nash va a tener que saber aprovechar eso. Si bien tiene cleans, no le sirve de tanto contra este Sabanetti, que no tiene el CC, sino que justamente te desposiciona con el ulti. Lo que único te sirve es... Se lanza con todo Adi hacia adelante, lo quiere encontrar a Haiha. Ackerman con el escudo, también había intercambios en el carril central. Sin embargo, Ackerman el regalito, mientras tanto peleando Krimer contra Nash. Y finalmente Nash es quien decide retroceder por los súbditos que había presentes. Muchos intercambios, pero por ahora no hay muertes. No hay muertes. Nash ahí gastó el cleanse, no lo vimos, pero lo gastó porque se le encontró una burbuja a este Krim ante esta LeBlanc. Así que ahora no tiene este cleanse la LeBlanc. Por otro lado, Krim sí. Esto le va a servir contra las cadenas de la LeBlanc. Vemos en Soa que está pullando constantemente, que no tiene visión, está completamente a oscuras. Pullando no le importa nada. Sabe que igualmente Lee Sin está ahí en bot. Primero porque tiene visión y segundo puede salir al red. Dos de oro dan los goals de Yorick. Sí. Reformulando mi pregunta al principio del partido. No es tanto, verdaderamente. No es tanto, pero lo puede ayudar un poco al Jace a seguir avanzando su ventaja de oro. Si logra sacar ventaja de súbitos también. Sí. Mira la definitiva de parte del Ezreal. Lo Me encuentran. Parece que Ackerman tiró mal su escudo. Sí, lo encuentran a este Lee Sin, pero no van a hacer nada porque el Gragas Sabanetti está en la parte superior del mapa. Se termina llevando este dragón infernal que tiene mucho valor. Para la composición de Undead Gaming, en realidad para toda composición tiene valor, porque a quién no le sirve más daño, porcentaje de daño. Ya vemos que... Y lanza la bandera, Haiha, no se tira, pero Adi recibe el castigo del pokeo. Se la quiere devolver con una luz lacerante. Es que fíjate que Adi ya está contrarrestando el pokeo con robo de vida. Por eso digo, este pick de Haravan quizás no tuvo tan preciso. Mientras vemos que lo encuentra ahí, sale justito acá Sabanetti. No llegó a limpiar el sentinela. Y Volcanic... Mucho control sobre la jungla, pero hasta ahora en las líneas, poco de nada. Vamos a ver si se animan a divear en bot. No creo, no llega a ti, ya está llegando tarde, me parece, el Lee Sin.
Van a sacar una placa de la torre, sin embargo, esto es una ventaja y algo que necesita el equipo de Undead. Ahí lo vieron al Lissin, ahí lo están piñando. Están piñando que está sobre el sapo. Tienen que tener cuidado. Este Volcanic gastó la W, su recurso de salida con un ward, pero tiene el daño constante suficiente para soltarse este sapo. Por otro lado, Sabanetti está. Vamos a ver si lo divian. Este es el momento para diviar a este Hazard. Vamos a ver si se anima. Se lo encuentra a Zoe a este Gragas. Me parece que el Gragas se termina llevando el Blue. Sí, se lo termina llevando. Yo creo que era el momento para diviarlo a este. Tenía una oleada de súbitos enorme. Es que por eso, justamente. Si vos le denegabas ahí esa oleada al Jace, lo dejabas muy atrás. Lo obligabas a gastar la teletransportación. Pero bueno, no se animó. Así que estas son las cosas que tienen que empezar a mejorar los equipos de toda la liga. Porque estas son cosas que te castigan en otras regiones. Pues de la nada vos te encontrás, no sé, que jugás contra otro equipo, imagínate por algún torneo, un equipo de Brasil o de Chile, que te plantea este estilo de juego donde te castiga estas oleadas de súbditos, donde tenés 4, 5, 6 magos en la línea trasera y 4 minions adelante. Que es mucho oro y mucha experiencia. Entonces tienen que empezar a controlar, o mejor dicho, entender que esta cantidad de minions, si te dejan atrás, te puede marcar la diferencia. Así es, entonces, como Haiha y Sabanetti quieren aparecer sobre el carril central nuevamente, pero me parece que Grim se la huele porque ya lo vieron venir una vez. Y como no tiene destello, está tratando de jugar conservador. Mientras tanto, solo en el carril superior, free farmeando y Volcanic no puede hacer nada para ingresar. Ahora Hazard quiere tratar de lolin y lo puede hacer por lo menos hasta que le pone el muro. Sí. El jugador, mientras tanto, Volcanic aparece por el carril inferior, pero la onda sónica no impacta. Impactó por un poco. Soba no tiene maná. No tiene. Ah, tiene teletransportación, así que puede vaquear. No usó la teletransportación para volver a la línea, volvió caminando. Tiene una oleada de minions encima. Vemos a Sabanetti, que todavía no estuvo tan activo. Intentó ahí gankear, quemó un flash, no lo pudo capitalizar. A la Zoe le vuelve ahora en 40 segundos este flash. Mientras que es el Insin, insiste en bot. Sabe que Bring It On tiene un pink ahí porque está denegándole ahí ese guarda a la izquierda que lo vemos. Así que por ahora este Lucian no ha tenido tanto impacto en el juego temprano. Pero el traqueo ha sido perfecto y Soba se lanza con todo sobre Hazard. Vuelve a la muralla, lo dejaron atrapado, tiene que sacarlo para atrás Hazard. Y lo hace efectivamente, pero ahora va a tener que limpiar justamente a sus súbditos. Pero súbditos muertos, digamos, porque si viene Krim mientras tanto lo va a lanzar. El autoataque a Nash. Y bueno, tres cuartos de vida parece Sabanetti en el intercambio en el carril superior. Y tenemos un partido táctico, 1984, porque sí. La verdad que de acción, poco y nada. De acción, poco y nada. Ambos equipos están buscando un poco más de pasividad. Un Undead Gaming que quizá no debería ser tan pasivo cuando tiene un Lee Sin, cuando tiene una Zoe. Tiene un Lucian, más que nada un Lucian Braum. Entonces tiene que empezar a jugar un poquito más agresivo este Undead Gaming. Me gustaría que ahí Houston nos ponga la gráfica de heraldos que tenemos disponible ya. Para hablar un poco del heraldo, ¿no? De esta Jelly. El heraldo de la grieta del invocador. A ver, ¿qué equipo lo aprovecha más? Ahí está, 1009. Fíjate que Bring It On tiene cuatro, justamente cuatro heraldos de 6. Y Undead Gaming tiene 2 de 5. Esto implica justamente que lo sacan al promedio minuto 13, que es en 30 segundos. Esto implica que Bring It On pone un poquito más de presencia en el carril superior. Al minuto 3 implica que antes hizo un dragón. Fíjate cómo Undead Gaming hizo el dragón al minuto 8, si mal no recuerdo, 7. Entonces pasa el dragón al heraldo. Esto implica que básicamente al tener 2 heraldos no pone quizás tanta presencia en top. Vemos que hay Bring It On, sí, fiel a su compromiso hacerlo al minuto del promedio 13, inicia este heraldo cuando está saliendo este dragón infernal. Así que vamos a ver qué decide hacer Undead Gaming si sacrifica a este heraldo. Sí, ya lo va a sacrificar por el dragón infernal. Entonces estamos viendo cómo trata de avanzar la línea en contra de Soa. Vamos a ver qué puede hacer Soa para defenderlo. Por ahora el Jace aguanta la línea. Va a venir el heraldo en el carril superior y le va a dar más velocidad. Mientras tanto, Volcanic se lanza con toda la definitiva. Aparece también la definitiva de la Dama del Lago. Se quiere lanzar a Ackerman. Tendrá el reloj. Mientras tanto, lo lanza Adi. Es la primera sangre. Pero también está la Dama del Lago que va a caer. Y van a retroceder de ese lugar, invocan el heraldo de la grieta y viene el heraldo en el carril central para poder abrir el mapa en la zona más difícil. Mientras tanto lo dejaron a Di solo tratando de sacar las placas de carril inferior. Va a defender todo un Net Gaming en el carril central. Haiha aparece por la zona y finalmente... Este heraldo estuvo bien tirado. El tema del heraldo ahí que generó la presión suficiente para sacar a un Dead del dragón. Entonces este heraldo le dio presión a Bring It On, ganó la presión.
El tema es que nadie farmeó esa placa que tiró. Si tiró, no sé si tiró una o dos. El tema es que nadie la farmeó porque nadie estaba a rango. Ya vemos que se terminan las placas. La primera torre se la llevó Undead Gaming, es la torre de bot. Vamos a ver cómo termina este dragón ahora. Así es, el dragón que va a ser competido entonces entre Brignyton y el equipo de Undead. Mientras tanto, Lucian tiene su Power Spike, pero parece que quiere retroceder en este momento de la partida. Volcani, que está por la zona tratando de evitar que lo saquen hasta que vuelva su tirador. Y va a volver justamente con un bacteriófago. Está sí. Tratando de terminar su segundo ítem, que le va a dar un poquito más de poder también. Sí, y ahí está Haika en el camino. Lo esencial es que Adi ahora tiene esta espada del rey arruinado, esta Blade of the Rune King, que necesita capitalizar. Porque tiene. Es su puro spike, básicamente, en un pancake que solo tiene este ítem defensivo que es el guantelete. Entramos que Brington se termina llevando este dragón, que no tiene mucho sentido. Vamos a ver si lo quieren pelear. Se están yendo hacia un cuello de botella. La Zoe nos llega por muy poco. Ya Brington desengagea. Como mencionaba, Undead Gaming pasivo entregó este dragón. No se sabe por qué. Simplemente decidió entregarlo. Tenía que pelearlo. Tenés una Zoe, tenés un Lucian. Y un Jace que ya tiene su primer ítem. Yo creo que por estas pequeñas cosas van sumando a que Undead Gaming no esté tan activo. Y le terminan costando cosas en la partida. Porque va entregando cosas, no se anima a pelear ciertos objetivos que tiene que pelear. Y básicamente quizás refleja un poco su resultado. Porque no demuestra actividad en la partida. No demuestra... Está muy reactivo y no propone tantas cosas como debería hacerlo, como dicta su composición. Así es, entonces, ¿cómo ponen en el carril central a los tiradores? Una tendencia que no estamos viendo demasiado en la Liga Master Fivertel. No, porque los tiradores en la línea central implica que es una línea corta, no estás tan expuesto. Sirve más que nada para los tiradores que no tienen tanta salida, como podría llegar a ser una Sivir, ponerle un Lucian es real. Quizás sí tienen la salida suficiente, pero también tienen el Wakelear, así que... Sirve. El tema es que acá haces la wave clear y te rotas un poco. Entramos que hay en bot. Está entrando Lee Sin ante una Lee Sin que está muy extendida, no tiene torre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lee Sin parece que tiene ganas de sacar un asesinato en esta primera parte del midgame. Cae la redención, venía la burbuja de Zoe, pero no era suficiente. Cae el clon de Nash. Sí. Y se va a ir a base. Yo creo que Krim pensó que ese no era el clon. Fíjate que terminó gastando flash la Zoe. Así que se comió el baiteo, me parece, de la sombra. Porque inclusive Nash tenía su W. Así que nunca estuvo en peligro Nash. Le tenían gastando el flash a la Zoe. Que no pudieron capitalizar el primer flash que gastó. No lo pudieron utilizar a favor. Vamos a ver ahora cómo se desempeña este juego temprano. Que por ahora ha demostrado pasividad en el juego... Perdón, este juego medio. Lo que quiere decir es que se mostró mucha pasividad en el juego temprano. Así es. Fíjate cómo ese Yorick sigue escalando, escalando y escalando. Y puede ser un problema, pero Sabaretti se encuentra en problemas hablando. Buen destello de parte de Hazard. Utiliza el reloj para tratar de salvarse, pero Sabaretti lo va a terminar. Perdón, Hazard lo va a terminar Sabaretti. Ahora aparece Ackerman. El daño de la Dama del Lago frente a Hazard. Se tiene que alejar. Le lanza un bombazo a Soa y va a aparecer Volcanic para terminar el trabajo entonces. Y logró la primera intervención del partido. Me parece que se le abre el partido, pero Pancake. Con una gran definitiva, le pega por la espalda un disparo certero al Jace. Un asesinato para el Esmeral. Bien, Undead Gaming ahí castigando a este Yorick. Y el ojo ahí, Pancake le puso el ojo ahí en la cara a este Jace. Se lo terminó llevando con este ulti que lo bufearon hace unos parches. Que lo que hicieron es básicamente que no se reduzca el daño a campeones cuando pasa por minions. Que lo que pasaba básicamente que vos tirabas el ulti de punta a punta y pasaba por minions y le reducía mucho el daño. Y el ulti no terminaba pegando nada. Entonces lo bufearon de tal manera que no se reduzca el daño de la ulti a campeones. Y eso está bueno. Y de hecho, la única razón por la que murió fue por eso. Acá vemos que empieza la acción. Básicamente Sabanetti mal parado. Se desposiciona tanto a Ackerman como a Adi con este Lucian. Pero nuevamente se encuentra un Hazard de frente. Que le salta a modo martillo. Le fuerza el reloj de arena un poco tarde. Pues ya tuvo el daño en la Q. Termina muriendo Sabanetti. Y acá empieza... Soa con este Yorick, que fíjate la cantidad de daño que tiene encima. Está uno contra dos y todavía no terminó Fuerza de la Trinidad. No terminó Trinity Force. Soa, Trinity Force es el asesinato, pero de sin acá duda. La China. Y acá vemos a este Lee Sin y fíjate cómo Pancake lo busca. Y fíjate cómo avanza la ulti, avanza. Acá pero el Jace. No, pero no le pudieron avisar, no. No le pudieron avisar porque le tiraron la fuego a jugar. Ackerman, si no tenía escudo, no reaccionó a tiempo. Yo creo que o no tenía maná o no tenía el escudo. Así que bien por parte de Undead Gaming, que por ahora va arriba en kills, va arriba en oro.
Solo... Está haciendo lo que tiene que hacer con la composición, 32. Sí. El tema es que no se quede atrás el Lucian. Tienen que entender que tienen mucho daño ahora en este Lucian. Tienen que forzar alguna teamfight. El dragón infernal en 40 segundos. ¿Querés ese dragón infernal vos? No le puedes entregar. El primero lo entregaron. No, el primero lo sacaron ellos. Perdón, el segundo lo entregaron sin ningún tipo de lucha por parte de Undead. Tenían que pelear el segundo dragón. No se entiende por qué no lo pelearon. Entonces ahora tiene dos ítems. Tiene un power spike muy grande. Tiene el red. El tema es que Undead no tiene la visión. Vamos a ver si y entra, decide entrar. Me parece que entra, lo va a sacar a la cara. ¡Excelente! Insect, y se lo dando en la cara a Adi, que se va a llevar el asesinato. Haiha dice por el rey y se manda por Demacia. Pero Volcanic lo quiere perseguir. Lo va a buscar. Vamos a ver si tiene el Sonia, me parece que no. Lo quiere buscar a Nash. Lo va a encontrar. No, Haiha, espectacular. ¡Cadena! Se manda Volcanic. Está dando vuelta todo lo que no hice. ¡Se pasó! Y Undead termina con una estrella saltarina. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este Lee Sin? Este Lee Sin salió... perfectamente ejecutado ese Insect primero y principal, que decidió entrar, se le entregó la cara a este Brown, que tiró ulti sin ningún tipo de dudas. Este destaco justamente esta jugada, que estuvo absolutamente iniciada y terminada perfectamente por Volcanic y cedida por sus jugadores. Nada hubiese sido posible sin Volcanic, sin ese Volcanic que hizo lo que hizo. Hizo una magia impresionante ahí, ¿eh? ¡Volcanic! ¡Por fin Volcanic! Sí, ¡el no. Meteos Lee Sin dio! Frutos en la grieta del invocador al minuto 20-30. Sí, 20-30, se termina llevando este segundo dragón. Y fíjate cómo acá empieza básicamente todo, sabiendo que van a wakelirar. Acá fíjate cómo entra y se lo da en la cara a este Brown, que le dice, toma, ultialo. Y si él, fíjate la última del Brown, también le llevó a slower un poco a Haiha. Fíjate acá lo buscan, la Zoe haciendo un poco de daño. Encuentra esa segunda crew Volcanic, sigue con el flash. Avanza ante un Haiha que es soporte, que no tiene mucho daño, solo tiene CC. Bueno, es que acá Nash lo busca a este Volcanic, que encuentra esa Q. Nash no hace nada para evitar esa Q porque tenía flash. Si fallaba por el costado se lo podía llegar a esquivar. Entonces fíjate acá Volcanic, que hace todo bien en esta teamfight, que termina en un 3-0 a favor de ellos y en un dragón infernal. Y vamos a ver ahora cómo transiciona a juego temprano en este Baron, que ya es minuto 21, empieza a generar la presión suficiente. Estamos cerca del inicio del juego tardío. A tan solo 7 minutos nos distan del juego tardío y la ventaja es para Brinkitón. Aprovechó su pico de poder en un error, en una gran jugada de Volcanic Dog realmente, sí, que ingresa con su onda sónica, se corre un poquitito para atrás con un centinela y le pega una patada a Sabanetti que lo manda el tema, a la boca del lobo. La única ventaja que tiene Brinkitón en este momento, que no es ni de torres ni de oro, es de visión. Fíjate todo el lado de Baron. Y ahora lo van a ir a buscar a Hazard. Visión, sí, lo van a desviar. Es que no tiene visión. Y Hazard no se dio cuenta y lo van a desviar y lo van a ir a buscar. Y Hazard va a tratar de pelear. Escapa para el lado opuesto. Tiene que hacer mientras tiempo. Mientras tanto, va a morir, pero tiene que hacer tiempo. Sabanetti aparece con el depredador. El stun está solo en el momento. Explota el barril. Quizá puede salvarse Hazard por un milagro. Pero aparece Haiha con la de Demacia y le dice: es que bien. ¡Pala! La pala de Zoa le dice: ¡enterrado, señor Jace! Señor héroe de Demacia, no por el día de hoy. Mientras que Undead Gaming avanza al carril central. Bien Hazard, porque supo que estaba muerto desde el momento que fue hacia la torre de ellos. Entonces acá Undead empezó a capitalizar. Fue por medio. Fíjate cómo acá, mientras lo están por diviar al Jace, en este momento el Jace se encuentra en una posición de diveo. Dice, muchachos, tengo tres encima, voy a morir, hagan lo que puedan. Le fuerzan el flash a este Pancake. Van los cuatro sobre medio. Y fíjate cómo acá Volcanic lo encuentra con esa Q. Está on fire Volcanic, ¿eh? No hay que tenerlo en cuenta. Perdón, hay que tenerlo en cuenta, pues está jugando muy bien, está generando mucha presión, que si bien empezó tarde, empezó de manera correcta. Y acá Undead justamente lo que hizo es aprovechar que este Jace generó el tiempo suficiente para pushear medio, tirar una torre, abrir el mapa, matar a este Ezreal y de alguna forma capitalizar esa muerte de Hazard. Estuvo bien, bien planificada este push de medio que abrieron el mapa. Vamos a ver ahora, en términos de visión... Se lanza para adelante entonces Krim cuando venía Nash a la distorsión. Haiha aparece por la parte de atrás ahora, todavía no ha completado su reloj de arena de Sonias en este Harvan soporte que hace mucho daño de asedio. 40.000 de hora, 34.000 la diferencia en este momento. Adi de vuelta con un gran KDA, 202, 232 súbitos. Sí, fíjate la diferencia de oro que hay en justamente Adi, empezando tiene 1.300 de oro de diferencia. En parte de medio hay 600 de oro de diferencia, 700 de oro de diferencia. Así que la principal diferencia de oro está en estos tiradores, que se ve reflejada justamente tanto en los asesinatos como asistencias.
E insisto, Adi tiene que estar, mejor dicho, el equipo de Undead Gaming tiene que estar un poco más activo en términos de teamfights. Tiene que empezar a comprometerse un poco más y a jugar un poco más en términos de teamfight. Como dije, tiene que abalanzarse sobre este Baron. Adi sigue en medio, no tiene que tener transportación. Y ya están transicionando un juego medio tardío que a simple vista lo tiene a favor Undead Gaming. Así es, Adi entonces va a retroceder. Limpiando visión y yendo para el lado de Nashor. No puede perder el Nashor Undead. No, sin duda. No puede perder el Nashor. No puede perderlo. Y de hecho, debería de iniciarlo en cierto momento. No tendría que tener miedo. Tiene que baitear a este torito al Blington. Que entre al Baron, que lo fuerce a sacarlos. Y ellos tienen que iniciar. Fíjate el daño que le hace la Soa a este Soa. Que no tiene ni resistencia mágica ni armadura. El tema es que cuando te pega un palazo, te entierran. Sí, se cura bastante vida. De hecho, van tres a tratar de ir a buscar a Soa. Sabanetti recibe el escudo de Jaija por la bonificación de velocidad de ataque. Y necesita hacer algo, Undead, porque es una composición de asedio. Y como composición de asedio necesita que antes del minuto 30 poder asegurar ese Nashor. Poder capitalizar esa ventaja que tiene. Sí. Y en la contracara, una cosa que hablábamos del equipo de Bring It On es que no sabe cerrar partida. O sea, no. Capitaliza bien la ventaja del juego temprano, pero hay un momento del partido donde mete una pausa y ahí se queda como en un letargo. Sí, bueno, es lo principal, lo primero y principal es que vos tenés que saber como equipo cuándo tenés los recursos suficientes para cerrar una partida. Tenés cuatro ítems en tus carries. Tus carries están a nivel 16 y los carries contrarios están a nivel 14. Siempre y cuando, contextualizando que las ultis sean importantes. En este caso yo creo que sí. Así que el Torito Bringington tiene que saber cuándo tiene los recursos para hacer cierto tipo de movimiento. Y así mismo Undead Gaming. Tiene que saber que tiene los recursos ahora para pelear. Yo que Undead Gaming, yo lo que haría es posicionaría toda la visión como está haciendo ahora. No iniciaría este dragón. Pero fíjate ahora, todo Bringington está posicionándose sobre el Baron. Sí, se viene el Nashor y me parece que Bringington le tiene muchas ganas, pero hay un sentinela de parte de Undead. No, creo que no tiene el daño en este momento. No tiene el daño suficiente, así que Undead Gaming sabe que no tiene el daño. Así que el Torito decide sacrificar este dragón por visión. En la zona de Nashor. En la zona de Baron, justamente. Tenemos que está por caer la torre de medio. No cae, están 1% de vida. Tiene que hacer un pequeño push ahí, Undead Gaming. Tiene que animarse a pushar. Está jugando muy, muy pasivamente. Que no está mal. Pero tienen los recursos. Pero no, tiene una composición donde el reloj le juega en contra a Undead Gaming. Así tiene, que... Es que además tiene los recursos como para pelear sin miedo. Ya te están pingando todo sobre el Baron. No sé si lo van a iniciar forzadamente. Van a no. limpiar visión. Van a limpiar. Estaban pingando muy, muy... Me parece que tenían miedo de que lo estaban haciendo quizás. Cuando no tenían visión de los, sí. de los contrarios. Ahora va a limpiar un poquito ahí el Brown solo. Daría que ya está ahí Volcanic cerca. Entramos que Sabanetti se acerca. Momento de pausa en la partida, ¿no? Sabanetti se acerca, Gragas, lanza un barril rodante. Gragas completamente P. Así que este Gragas de... Es como se está jugando ahora igual. Sí, podría llegar quizás a optarle a hacer un Sonia de... Quizás de segundo ítem. Pero no, también me parece bien el Morelo. Es básicamente un Gragas que te one-shotea si te encuentra el combo en algún carry. Es un Gragas que a mí me gusta particularmente, me gusta jugar este tipo de Gragas. Odio los Gragas tanque, siento que son muy inútiles, que solo básicamente juegan en base a su ulti. A ver, el Gragas, depende del meta en realidad. O sea, cuando el meta varía para estas, con este nivel de daño, con este nivel de explosión en barras de vida, y sí, lo armas a pea al Gragas, porque vas por esa intención de seguir la tónica del meta, pero cuando el meta no te favorece en términos de daño, la cantidad de utilidad que te sigue aportando Gragas es bastante grande. Sí, sin duda. Más que nada cuando te agarra alguien desposicionado. Eso es lo que te castiga el Gragas. Tenés que sí o sí flashear cuando te tira el panzazo. O básicamente quedás entre medio de cuatro tipos y el Gragas. Vemos que Gaunded se está balanzando sobre este... Vemos que está llegando Lee Sin ante un Jarvan que no lo encontró. Ahí no encontró la Q. Pero este Undead Gaming gana el posicionamiento de división en Baron. Se posicionan los cuatro ahí para pushar, van a tirar la torre, inicia no, el Jarvan. No, pero tiene que iniciar el Jarvan, está, pero se lanza para atrás, Adi logró salvarse, pero por el costado está Nash, no alguien le hace peel. Perfecta, la extenuación, pero no logran evitar que caiga Adi, y ahí hay un problema. Sin embargo, Sabanetti puede estar en problemas con la teletransportación de Hassan. Sagazar va por todo, hacia adelante en modo martillo, y no lo puede encontrar a Sabanetti, y es un uno por uno. Uno por uno para ambos equipos, murió la de carry para Undead, murió el soporte ahí en manos de Bringington.
Harvan que inició bien ante un Lucian que se lo encontró mal parado, pues se comió el combo de la EQ del Harvan, se comió la bandera, lo levantó, le tiró ulti. E insisto, está haciendo bien su papel ADI en términos de farm, de presencia. No está pudiendo capitalizar estos tres ítems que ahora tiene mismo. Fíjate que inicia con ulti, llamativo, no decide avanzar, quizás porque no tiene visión, no le tiró la espada al rey arruinado. Entonces ya ahí un poco dudoso cómo decidió utilizar este combo. Acá fíjate que Haiha lo ve mal parado ante este Lucian que tuneleó esa torre, le quiso pegar ese autoataque, la quiso bajar. Estuvo bien ahí Let's House en... Uy, Pancake no con llegó. Nada de vida, que Volcanic lo iba a buscar. Sí, Pancake en nada de vida. La LeBlanc se llevó 700 de oro. Gastó el flash ahí de la W. Está Zoe. Y acá ambos, tanto Hazard como Sabanetti, intercambian flash. Un ofensivo y un defensivo. La próxima teamfight van a faltar flash. Entonces vamos a ver que la próxima teamfight va a estar un poco más sacudida. Sí, porque tenemos a un Adi que está yendo por su... Filo del infinito. ¿Cómo se llama? No, Filo del infinito. Sí, ahora va a ir por Filo del infinito, fue por ítem de crítico. Que tengo como fue por bueno. El... Sí, yo pensé que iba a ir... no sanguinaria. River, sí. No es en River. No. Ángel Guardián. No, Ángel Guardián no me parecería para nada una buena itemización. Podría llegar ahí. Soa se lanza con todo sobre Hazard. Vamos a ver si puede lograr el mano a mano o no. Se defiende bien Hazard con este Jace. Por ahora no ha tenido demasiados problemas, sinceramente. No. Vemos que Undead se abalanza. Ahora el tema es que tanto Hazard como Soa no tienen teletransportación. Esto implica que va a ser un 4 contra 4 en términos de teamfight. Si es que deciden pelear. Por otro lado vemos que ahí se está juntando The Gaming para ganar visión. Tienen un poco ahí de visión. Ambos equipos están peleando estratégicamente este control de visión de forma correcta. Ninguno se está abalanzando sobre el otro. Esto básicamente va a explotar cuando algunos dos se asomen un poquito más. Tenemos ¿qué se hará el Yorick, no? ¿Se hará el Seque? Sí, se va a hacer el... justamente no, el... Seque no, ZZROT. ZZROT, sí. El famoso ZZ que invoca minions y te pushea constantemente. Entendemos que va a salir un dragón de los océanos que quizás no tiene tanto valor como para que los equipos vayan a pelearlo. Vamos a ver si se animan. No, seguramente este lo va a ceder en favor de Bringitons, el equipo de Undead. Es que Undead, fíjate que está piñando que va en el Parabaron. Entonces esto genera presión al torito y tiene que volver. Entonces va a ser un ida y vuelta donde Undead tiene la ventaja porque tiene la visión. Hay que ver si encuentra el poke, ¿no? Este es en la posición ideal para la composición, sí, es que tiene ahora el equipo Bringitón de Undead. No tiene visión sobre el Baron. Entonces, fíjate que ahí cede Undead Gaming esta presión. Lo va a hacer Soa finalmente al dragón es que de forma solitaria. Undead tiene que empezar a presionar al Baron. Que lo inicien sin miedo. Esto le genera la presión suficiente a Soa para que vaya. Fíjate ahora, Undead no sabe qué hacer. Está apoyando medio. Se balanzan sobre top. Y Pancake va. El dragón ha sido sacado, entonces. Este dragón era una buena excusa para iniciar un Baron. Y que Brington se abalance sobre ellos. E iniciar una teamfight que le convenía a Undead Gaming. Entonces, justamente lo que digo es que Undead Gaming... no juega activo, sino que reactivo. Así es, Undead va a tratar de limpiar visión en la zona. Y fíjate, están todos en el Baron, como lo hacemos, y se quedan ahí. Se quedan todos en un bush esperando que Bring It On face cheque, que no creo que lo haga, porque tiene una regla que tiene una Q, tiene a Haiha que te roblea la espada, lo tiene a Sabanetti que te puede llegar a tirar un barril. Entonces, ¿no será el miedo de perder esto que le está pasando a Undead? Y es que puede ser. Undead ya a este punto estás último en la tabla, una derrota más, ¿qué te va a hacer? Entonces, animate y jugá sin miedo, jugá agresivo, hacé ese Baron, animate, empezalo, equivocate y aprendé para volver a la vuelta. Entonces, Undead Gaming tiene la ventaja, tiene la composición, pero no está haciendo absolutamente nada. La pasividad, entonces, es la tónica del equipo de Undead Gaming. En este momento necesita empezar a presionar la zona del Nashor y más antes que después. Porque estamos a minuto 32 y su composición, sus campeones empiezan a decaer de a poco y con el tiempo y, sí. En este partido... y van a terminar dependiendo de una burbuja mágica de Krim, de un pickup. Y eso no es una muy buena idea para Undead Gaming. Sabanetti haciendo la bonificación azul, la va a terminar en este momento. Volcanic Dog limpiando la visión. Vamos a ver si lograron sacar del Blasting Comb. Parecería que sí. Igual no le faltan recursos a Bringitón para ingresar. No. Ahí está, le van a sacar el Blasting. Es que lo que tiene que hacer ahora Undead es empezar a llevar. Empiécenlo. Y ahí es donde Bringitón va a tener que tomar justamente la contra iniciativa. Ahí es donde Undead Gaming puede aprovechar.
Quiere la presión del carril superior, me parece Soa y todo el equipo de Brindis. Van tres, arrancan el Nasher de a tres, espectacular. Vamos a ver qué es lo que hace. Jaija avanza por el costado opuesto. Están totalmente Soa oscura. No tiene TP, ¿eh? Soa no tiene teletransportación. Y Krim puede ayudar desde la distancia. Buena definitiva de Ackerman para trabar. Zabaletti con el destello fue totalmente tardío. Y va a ser el Nasher entonces para Undead Gaming. Bien. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Hicieron el Baron. Ahora, muchachos, vayan a medio y puyen. Vayan a medio, aprovechen este Baron. Acá el Lucian va a terminar este filo del infinito. Ya tiene un Power Spike altísimo. Tiene los pings, tiene cuatro ítems. Ya está, Undead, no hay más excusa para ir por medio, forzar una pelea y ganar. Así es, Undead Gaming va a tratar de, con esta composición de asedio, terminar de cerrar la partida con su manera que, metódica, lo logró. Fíjate, Brinkington ahí justamente tira este ward, esta sentinela. Y como no ve nadie Baron, puede ya interpretar que le estaban esperando. Entonces ahí es donde justamente Undead decidió activar y lo hace bien. No llega justamente Brinkington, pues va demasiado tarde. Fíjate, ya está en 3000 de vida cuando se dan cuenta. Nada que hacer, Sabanetti gasta flash ahí de una forma muy incorrecta. Le va a costar porque ahora se viene una teamfight y no tiene este flash para iniciar. Tiene mucho valor. Fue totalmente desesperado lo de Sabanetti por tratar de llegar a una acción a la que estaba 4 horas tarde más o menos. Sí. Señoras y señores, tiene que inventar la máquina del tiempo si pretendía llegar ahí Sabanetti. Mientras tanto, limpiando Adi en el carril central. Hazard presiona en el carril inferior. No sé cómo está el duelo mano a mano en este momento, pero creería que ya debería ser para Yorick. Si en este momento es para Yorick, entramos que ahí... Definitiva, ingresa por un costado la LeBlanc. Mientras tanto, logran empujar con el súbito de asedio. Pancake limpiando la oleada de súbitos. En este momento, Soa no tiene relevancia en el partido porque el Chase tiene Baron, entonces no puede pushear. Este ZZ no tiene presión. Entonces, acá un poco la composición de Brinkton de jugar con la presión de Soa. Se cae. Ya tenés un Hazard que te está jugando más activamente. Así es, Krim, una buena burbuja, logró agarrar al soporte. Harvan que se tiene que alejar, logran espacio para llevarse la primera torreta y lo van a hacer una buena definitiva, pero muy bien cubierta por Ackerman. Undead jugando bien la composición en este momento, se agrupan todos lejos de los jugadores de Brinkington y se van a llevar una torreta. Mientras tanto, Hazard en el carril inferior, van a tratar de avanzarse sobre él. No pueden, ¿por qué? Porque no tienen iniciación. Ahí viene el sonido de parte de Undead Gaming. Puede estar la pelea, tiene que iniciar Brinkington lo antes posible. Vamos a ver si Kekal le encuentra. No, porque encontró la burbuja de Milona. Y esta es la señal, señores, para que Undead avance. Parece que Undead puede llevarse su segundo partido porque Alicón quería ir a buscar la réplica y encontró un asesinato. No en el objetivo que quería, pero en otro. Mientras tanto, Ackerman retrocede frente al daño de la LeBlanc. Por otro lado, se reagrupa el equipo de Undead Gaming sobre la Dama del Lago. Tiene los super súbitos, tiene todos los recursos. Undead Gaming me parece que va a ganar su segundo partido en el torneo. Krim es atacado, se zapa con nada de vida. La definitiva de Pake y nuevamente Ackerman. Y gana Undead Gaming el partido. Espectacular, se levanta de la tumba el no muerto. Se levanta Undead Gaming perfectamente, muy bien Undead que termina ganando esta partida que era necesaria para cerrar esta ida con una victoria. Y no es poca cosa, esto le va a venir muy bien a los jugadores porque jugaron bien. Si bien el equipo estuvo muy pasivo cuando no tenían que hacerlo, supieron activar, supieron hacer ese Baron y eso es lo que le dio la victoria. Entonces muy bien Undead Gaming que demostró un cambio, demostró que puede jugar, puede cambiar, bien Onur. Que obtuvo más, aflojó un poco la cuerda quizás, ¿no? O, no sé, les di un poco más de lástima. Mira, yo te voy a decir una cosa. A ver. Ayer estuvimos charlando con Wards, arroba JG Wards. Sí. Y me dijo que si Onur le hacía sacar un jungla de early game a Volcanic, lo echaba del equipo. Así que mañana se queda sin entrenador Undead. Sí, básicamente Volcanic con Lee Sin, este jungla que supo hacer muchas plays a lo largo del partido, que para mí fue el MVP, para mí fue el MVP de esta partida de Volcanic Dog con su misil. Sí. Hizo muchas jugadas que tuvieron mucho valor para el equipo de Undead. 3 kills un Dragon, después otro Insect. Acá vimos que si bien inició el Braum, continúa el Lissin, tiró una patada que le impactó a 3 jugadores. Entonces tuvo mucho valor este Lissin en esta composición que Volcanic supo utilizar. Y por eso, para mí, ya te el MVP. A mí me gusta cómo Undead sacó estos 3 puntos porque lo sacó bien a lo que quiere ser. ¿Qué quiere ser? Un equipo con macro, ¿no? Un equipo que juegue el mapa. Jugó una composición de poke, la composición que más te exige que sepas jugar el mapa y que te pone una bomba de tiempo porque sabes que después del minuto 35 las cosas se empiezan a complicar. Sí. Porque su pico de poder está antes de eso. Y en el momento preciso no dudó. Se llevó el Nashor,
ejecutó el Nashor de manera correcta, consiguió su Pou con un mal posicionamiento de Nash. En el momento que lo hizo, cerró la partida. Sí, es que además la composición de Brimington decayó en el momento que ellos sacaron Baron, pues Soa no tenía la presión suficiente porque había un buff de Baron en contra. Vamos a las primeras dos repeticiones que nos dejó este partido de Brimington, justamente contra Undead, que revive, no, el no muerto, que salió de su condición. Y acá fíjate que swapean las líneas. Brimington está haciendo ahí este heraldo fiel al promedio. Empieza ahí Volcanic presente. Le gastan el flash, le queman el flash, pero nada que hacer ante este Soa, que está contra un Lucian que ya tenía su Power Spike. Así que bien Volcanic estuvo presente, si bien sacrificaron el heraldo, les terminó saliendo la primera sangre y la torre ahí, muchas flancas. Acá vemos la gran jugada, ¿no? Fíjate que engancha esta Q en el gradas. Acá Sabanetti no tiró el panzazo, que eso es justamente lo que tenés que hacer cuando se te abalanza un Vicín. Y se lo entregó ahí con Monio, ¿no? A este Adi y a este Brown. Y fíjate, acá sigue la jugada. Lo que destaco es que Volcanic nunca agarró una Q en esta pequeña teamfight. Sí. Y siempre la inició él y la terminó él. Fíjate que ahí se le vio un problema, pero se la solea a esta LeBlanc. Termina matando a este Harvan soporte, que nuevamente no está funcionando. No, no le está... Creo que ganó el otro partido con el Harvan. ¿Sí? No recuerdo. Pero en esta partida lo que destaco justamente es que en el juego temprano, el Lucian tenía robo de vida, entonces este poke constante del Harvan no servía. No era tan efectivo como lo es contra otra. Perdió, acá me dice Houston, sí. Así que sí, no ha sido efectivo el Harvan soporte. Tenemos entonces un equipo de Undead que encontró un Volcanic decisivo. Sí. No sé si preciso en el juego temprano, porque me parece que me hubiera gustado que hubiera tenido más influencia en las líneas. Está bien que Brimington es el momento fuerte de la partida de Brimington, que Brimington sabe controlar muy bien estos momentos, pero supo ser el factor X con Lee Sin. Y muchas veces. Sí. Eso es lo que tiene Lee Sin, ¿no? Sin duda. La capacidad de hacer esa jugada que está fuera de la caja, como decís vos. Claro. Y bueno, recuerdo una, viste, de Coliseo Dragons, que Dominique no hizo nada en 40 minutos, pero pateó al Belcos del Azur. Que claro. Hoy juega para Coliseo Dragons al medio de toda la composición, y eso es todo lo que hizo en todo el partido. Y es que son esos campeones que quizás no hacen nada y la nada como una Oriana, ¿no? Ponele que te erró 10 ultis, pero sí. La número 11 te juntó a 5 y es todo lo que tenía que hacer. Claro. Entonces, estuvo bien ejecutada acá Volcanic esa pequeña teamfight que le terminó entrenando al Gragas, a Sabanetti, que no se lo vio muy activo en la jungla, muy pasivo, para mi gusto, se nota que no es su rol principal. Así que la próxima rep que vamos a ver es para analizar, vamos a ver qué nos otorga ahí Houston. Que es una... Básicamente lo que hay que ver acá es la visión. Undead Gaming tiene completamente la visión a su favor. Y esto le juega... es algo que tuvo durante un lapso de 5 o 4 minutos. Que no pudo aprovechar tanto esos 4 minutos. Pues jugó muy, muy pasivamente. Donde debería haber iniciado antes. Fíjate acá lo primero principal. Es que todavía el Yorick no tiene teletransportación. Está por volver. Acá intentan hacer un pickup. Fíjate que Hazard está yendo quizás para medio. Se lo ve retrocediendo. Me parece que le dijeron que vaya para bot. Fíjate ahí pingueada que va para bot. Porque tiene el teletransportación, así que no pasaba nada. Acá vemos a Krim en top, que no lo están viendo. Y ahí lo que buscaba básicamente el equipo de Undead Gaming es un pickup. Que está bien contextualizado porque tienen la visión. Acá le tiran un sentinela, ven que están haciendo el Baron. Y acá lo crucial es que no rompen ese sentinela, ese pequeño sentinela está ahí. Sino que está siendo denegado por este ping. Y acá Brimington duda, che, estarán, no estarán, para mí están acá, no están acá. Tira la ulti pancake, la tira tarde, pues fíjate que ya, cuando se dieron cuenta, el Baron está en 3000 de vida. Sabanetti termina flasheando y se ve que tenía un poquito de lag, ¿no? Porque tiró el ulti 2 segundos después. Y acá básicamente le otorgaron un Baron a Undead Gaming. Mejor dicho, Undead Gaming se llevó un Baron muy bien. Y acá iniciaron básicamente el Brown, pero fíjate acá, Volcanic 2 encuentra una patada de A3. Increíble. Terminó llevando ahí a un asesinato. Y acá es básicamente todo para Undead. Porque tenés vía libre en tu Lucian que tiene 4 ítems. Que no estuvo un poco pasivo a lo largo de la partida, pero farmeó. Hizo su trabajo, que es ahora, farmear. Cuando con Volcanic juega con proeza, ¿no? Con desafiante, cuando juega, confía en su habilidad mecánica, se lo ve con otra comodidad, creo yo. Porque realmente, recapitulando los partidos que hemos visto de Volcanic,
No lo he visto con esta seguridad con lo que lo vi ahora, y me parece que eso es un poco lo que necesita un Dead Gaming, ¿no? Que Volcanic encuentre confianza, recordemos que es su primer split, sí, que venía de jugar soporte en realidad como rol principal en las clasificatorias en solitario, y que ha sido adaptado por parte del staff de Brignitone en este caso para jugar como jungla. Pero además es un buen meta para darle en jungla un pick, puede ser agresivo, un Xin Zhao, Camille, Kha'Zix, Lee Sin en este caso, que tiene mucho daño y tiene mucho valor en términos de saltar, hacer un daño constante y o morir o mataste a alguien. Entonces se le vio muy confiado y justamente lo destaco a Volcanic, se lo encontró muy cómodo. Así es, señores, pero nosotros nos vamos retirando entonces hasta el lunes. Sí. Arroba LVP Argentina, arroba LVP ARG, arroba LVP ARG también para Twitter con el hashtag Liga Master Fivertel. También muchísimas gracias a Red Bull, la bebida energizante Red Bull Te Dallas, por acompañarnos en la transmisión y en todas las transmisiones. Nosotros lo dejamos, Oxaciano, quien les habla, 1984, Ezequiel Ramírez, quien analiza los partidos. Nos vemos el lunes para la jornada de Chile. Digamos la verdad, cuando tenemos la red móvil más rápida del país y encima nos vamos de vacaciones, ahí, ahí somos todos lovers. Pero lover, lo que se dice lover, es el que todavía no se fue a ningún lado y sigue siendo lover. Porque no es lo mismo salir con la tabla empapado del mar que salir con la tabla empapado, pero del bondi. Uf, qué chivo, mal. No es lo mismo estar tranqui en un parador 6 y pico que estar parado en hora pico y seguir tranqui. Es un lover. Y no es lo mismo caerte de la banana que caerte por banana. Yeso, ATR, yeso, ATR. Ni es lo mismo amanecer en la playa, ahí estás tirando hashtag, que amanecer en la playa. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal. Así que este verano, donde sea que te toque estar, disfruta con la red 4G más rápida del país. Estimado comercio herido, preparen los combos.